Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, espero que bien. Ahora estamos por ingresar, va a ingresar Victoria, que es la cocinera. Vamos a dar la clase de cocina hoy. Yo se las mandé por el grupo, así que bueno, estén presentes. Igualmente la clase va a quedar grabada. Después, bueno, si surge alguna duda, pregunta, bueno, se las paso grabada y bueno, para que ustedes practiquen, más que nada. El tema de cocina es más que nada practicar, ir practicando a ver si le sale bien, porque al principio las recetas, estas recetas no son tan fáciles como preparaciones con gluten, ¿no? Entonces cuesta un poquito más al principio. Y bueno, eso bueno, lleva su tiempo y lleva su práctica, pero igualmente es una cocina mucho más saludable, más nutritiva y bueno, más que nada para ir mejorando toda la calidad de vida, no solamente de personas con autismo, hiperactividad, digamos, hotel, pero también para todas, yo recomiendo que sea para toda la familia. Así que bueno, alguna duda, pregunta, digamos, algunas personas que estuvieron en la clase pasada, el viernes pasado, si quieren hacer alguna pregunta, o con respecto a la parte de alimentación o nutrición, ¿no? De personas con autismo, hiperactividad. Bueno. No sé si alguna persona se quiere presentar o bueno, decir por qué están dando la clase o son gente nueva, que hay gente de personas que no conozco, otras que tal vez que sí. Pero bueno, si quieren consultar algo, pueden hablar o escribir por el chat también. Falta. Bueno, vamos a dar ingreso a Victoria, que está ahí en espera, y ya empezamos con la clase de cocina. ¿Ahí me escuchás? Victoria, sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? Buenas Bueno. tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Bueno, me Estás alegro. preparando. Vamos a ver, vamos a esperar que entre un poco más de gente. A ver, Sí. voy leyendo algún comentario. Juan Yamila pregunta: soy mamá de Joaco, de 10 años, con selectividad alimentaria. Y le encanta la pizza con mucha salsa y queso. Mi pregunta es, ¿qué harina puedo usar? Bueno, más que nada son harinas sin gluten. Igualmente hoy Victoria va a dar una masa que se puede usar para diferentes preparaciones, pero bueno, tiene que ser todas harinas sin gluten, sin trigo, avena, cebada y centeno. Después todas las harinas, Sí. solamente esas cuatro harinas que no están permitidas. Después todas las harinas que no tengan TAC se pueden usar. Y el tema de la selectividad, digamos, mejora mucho con el tratamiento de barriga, digamos, yo no sé si estuviste en la clase pasada, pero bueno, digamos, el barrido intestinal, es decir, ir eliminando de a poquito hongos, bacterias y parásitos que pueda llegar a tener. Eso se hace con un antiparasitario primero y después con dos o tres medicaciones que son antifungales, ¿no? Para hacer el barrido. Digamos, obviamente los primeros 4 meses de tratamiento nuestro mejora, digamos, la selectividad. Pero bueno, eso hay que ir de a poco con ayuda profesional y bueno, se hace. Generalmente las terapistas ocupacionales, digamos, trabajan bastante el tema. Las que son especialistas, bueno, si podés consultar a una de ellas y si querés, envíame un mensaje por privado que yo después te voy respondiendo. Bueno, acá y Laura dice que bueno, las preparaciones de los panes les han ido horribles, así que bueno, ahí va a estar Victoria para asesorar para que no salgan tan horribles los panes. Los panes. Claro.
Sí, a veces salen Sí. las primeras pruebas salen piedras, pero bueno, después hay que ir. Claro, pero por ahí hay que ver, bueno, no puedo utilizar levadura, levadura fresca o la levadura virgen, bueno, hay que hacer la masa madre. Ahí es donde lleva ese tema del proceso de aprender y que, bueno, por ahí la primera vez no sale, la segunda vez no sale la masa, pero con la práctica va saliendo, ¿sí? Se practica y sale masa madre. Y con la masa madre, justamente salen mejores las partes de panificaciones, lo que es pancito, lo que son por ahí hacer unas medialunas, pero la masa madre es la base de todo, hay que saber trabajarla. Tratar de, bueno, hacer, yo digo por ahí un día donde podamos hacer un taller de masa madre nada Ah, más. bueno, la próxima, sí, ahora. Sería bueno para explicar la base, cómo se trabaja, el paso a paso, para que ellos puedan hacer esas elaboraciones que sí, realmente son importantes. Se puede hacer pan baguette, miñoncito, galletitas, o sea, digamos, sí, galletas, me refiero a esas galletas migosas, crocantes por fuera y Sí. migosas por dentro. Pan dulce, las chicas hicieron en otro grupo que tengo, pan dulce con masa madre, pero ellos ya llevan un año practicando, ese es el tema, que es la práctica. Por ahí, bueno, la frustración hace que mucha gente a la primera o a la segunda ya diga, no, no puedo con esto, pero es temperatura, tiempo, paciencia, más que nada paciencia, ¿sí? Y volver a intentarlo porque sale. Una vez que uno sabe con qué harina trabajar, la humedad del lugar, digamos, de la ciudad que uno vive, la temporada tiene que ver también si estamos en invierno, estamos en verano. O sea, todo eso hay que hablar en una clase de masa madre. No es que se hace así nomás, se arranca y sale, no es la levadura. No es como la levadura que nosotros le ponemos agua, azúcar o miel o alguna o harina, así alguna harina que tenga azúcar y que eso va a crecer o pasas de uva. No, no, no va a reaccionar así. Acá la masa madre necesita temperatura, necesita que sea el agua que sea de un tipo, la temperatura del agua, el clima, el espacio donde trabajamos, dónde colocamos nuestra masa madre. Si bien antes se decía que lo podíamos poner en recipientes de vidrio nomás o frascos de vidrio, hoy en día lo podemos hacer hasta en tupper, en envases de plástico como este, tapado siempre con un lienzo. O sea, hoy en día cambió mucho, es más fácil hacerla, pero bueno, lleva su tiempo, su técnica y bueno, explicar todas las posibilidades que pueden haber en caso de que en alguna nos equivoquemos o en alguna no nos salga. Claro, Eso buenísimo. es. Sí. Es cuestión de Hola. tiempo. ¿Cómo Sí. estás? ¿Cómo Hola, estás? hola, sí, acá Hola. no me lo pierdo. Ah, bueno, gracias. Bienvenida, bienvenidas a Gracias. todos y todas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo doy gracias porque, bueno, después de tanto tiempo que estoy volviendo, retomando mi actividad, llevé 3 meses que estuve en reposo. Sí. Así que bueno, estoy de a poquito tomando justo en Navidad, donde me llaman así, me recupero justo cuando todos necesitan, así que estoy así con una clase y con otra, pero bueno, yo contenta, feliz. Buenísimo. Sí, Igualmente sí. nosotros también. Gracias, gracias por estar, por ese compromiso y por estar, por tu tiempo también, Vicky. No, gracias, no, para mí es un gusto, como siempre digo, Rodrigo, por ahí no hablo mucho, pero es un gusto poder hacer esto, a mí me encanta. A mí me encanta. Sí, bueno, cuando ustedes me digan, yo empiezo. Bueno. Acá tenemos un mensaje. No, no lo sé manejar yo. Sí, a esta había leído un Ahí hay uno mensaje. nuevo. Yamila, bueno, dice que él tiene el hijo también que, bueno, tiene TEA y ama las harinas y tan bueno. Sí, bueno, el tema de las harinas, digamos, acá hay un tema, digamos, el tema generalmente de los chicos con autismo, digamos, que les gusta mucho lo que son harinas, digamos, pizza, empanada, bueno, cosas, los temas, las galletitas, dulces y demás, porque, bueno, todo lo que son los hongos, bacterias y parásitos les gusta alimentarse de azúcares y carbohidratos, entonces por eso les gustan las Por harinas. eso les gustó, Claro, claro. eso igualmente se, digamos, realmente, bueno, se reemplazan las harinas, bueno, después el tema, digamos, hay que ir sacando lo que son las leches animales por vía vegetales y el azúcar se reemplaza por stevia, bueno, azúcar de coco, puede ser, bueno, xilitol, diferentes tipos de azúcar. Pero bueno, hay que ir de a poquito y, bueno, vas a ir notando cambios en tu hijo a nivel Y consumo. dándole, digamos, dándole sabor o Claro. enriqueciendo la parte del dulzor.
con mucha fruta, como ahora van a ver que vamos a trabajar con muchas frutas, muchas cosas naturales, desde puré de banana, puré de o de manzana, según como el que pueda consumir, ralladura de cítrico, pulpa de cítrico hecho puré, vamos a trabajar con cerezas acá que tenemos en la zona, cereza fresca, estamos en temporada, con semillas, ¿sí? Con jengibre fresco, cúrcuma, o sea, muchas cosas naturales que ayudan a darle más sabor a esas masas, a esas galletitas, a este pan navideño que vamos a hacer. Bueno, bien, no va a quedar como uno quiere que quede ese pan migoso, como vemos nosotros en la industria, así como vemos en el comercio. Desde ya tenemos que tener en cuenta de que eso tiene muchos productos que ayudan a mejorar el resultado, que tengan más miga, que tengan más, que leude más, que tengan más sabor, porque llevan esencia, aditivos, conservantes, emulsificantes, gelificantes. Entonces, todo eso hace que justamente obtengan ellos un producto con mucha impresión, o sea, que nos impresiona cuando lo vemos. Pero ese producto nosotros lo dejamos una hora afuera y eso se empieza a contraer, se empieza a secar, ¿sí? Cambia, no es lo mismo cuando recién lo abrimos en el paquete a cuando lo dejamos una hora, ya cambió totalmente, se deteriora porque está en contacto con el oxígeno, con el aire, con la temperatura, la humedad, el calor, entonces pierde todas las virtudes que tiene cuando estaba en el envase. Esto, en cambio, lo que nosotros hacemos acá es natural, ¿sí? Y es mucho mejor para la salud de nuestros hijos, para mi salud, para la de todos, porque acá no estamos utilizando ni aditivos, ni conservantes, ni nada que haga que este producto parezca lo que no es. Lo que comemos, lo que es realmente, con sus sabores y sus esencias, todo se extrae desde la misma cáscara, desde el mismo jugo, desde la misma fruta. Y con respecto a las harinas, lo que yo aconsejo es justamente semillas, ¿sí? Hacer semillas, harina de semillas, usar amaranto, hacer también harina, usar lo que son legumbres, hacer también harinas de las legumbres, garbanzos si pueden, lenteja, arvejas. Si bien no pueden, o sea, la que no tenga la máquina o ven que es un trabajo tedioso, bueno, en el mercado existe ahora harina de lenteja, harina de arveja, de garbanzo, de algarroba, trigo sarraceno, bueno, todas esas harinas pueden comprar. Vienen una marca, ¿cómo se llama? ¿Dinoménico? ¿Cómo se llama? Dicomere, Dicomero, bueno, sí. esa marca es muy buena, yo la tengo ahí, solo que acá no tengo lugar, entonces las preparé toda la mise en place y guardé todos los envases. Esa marca es buena porque viene en paquetes de 200 gramos, 250, y me permite tener una variedad y hacer de esa misma harina un mix de harina, ¿sí? Trabajar con trigo sarraceno, con sorgo, con algarroba, ¿sí? La algarroba se lo reemplaza hasta como cacao, se reemplaza porque el color, el aroma, los aportes también lo podemos utilizar antes de estar comprando cacao, que tiene un alto costo. Y la harina de algarroba nos saca de ese apuro, eso es lo más lindo. Y después, bueno, utilizar harina de arroz común, harina de arroz integral, almidón de maíz. Harina de maíz y el que puede, o sea, los almidones de maíz y la harina de maíz, bueno, si se puede consumir, la persona que lo pueda consumir lo puede también incorporar al mix de harina, ¿sí? El mix de harina básico que nosotros hacemos es la harina que lleva 400 gramos de almidón de maíz, ¿sí? Lleva 300 gramos de harina de arroz, 300 gramos de fécula de mandioca. Nosotros eso todo lo ponemos en un frasco, tiene un frasco grande, doy un ejemplo, pongo todo eso acá. Y lo agito bien, 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 lo mezclo y ahí yo tengo mi kilo de premezcla que reemplaza a la harina de trigo que nosotros conocemos, ¿sí? Que es la harina común, ¿sí? Nosotros acá utilizaríamos eso y para enriquecerla siempre podemos agregarle una cucharada de trigo sarraceno, una cucharada de mix de harina de semillas, podemos agregarle 2 o 3 cucharadas de harina de arveja, de lenteja, bueno, se la puede enriquecer y las cosas pueden salir muy ricas, ¿sí? La cuestión es, bueno, saber, los panes salen, panes livianitos, migosos, que no hacen falta que tengan levadura, sino está en el tema de cómo lo elaboro, puede ser más, son masas líquidas, sí, es la verdad, no son masas como las otras que se pueden amasar, hay otras, pero esas se utilizan con masa ántica y psyllium, sí, son los que nos dan elasticidad y bueno, retienen el agua, así regula la cantidad de agua en la masa. Pero se puede consumir
harinas, ¿sí? Y no tan solo las harinas blancas, ¿ah? Mira, ahí está, mira. Esa, mira. Bien, ¿ves? Ay, Así. estoy buscando, tenemos más, pero no las encuentro. No estaba preparada ni lista. Castaña de cajú. Sí, pero hay un montón de cosas que hoy en día hay y que hacen que se enriquezca el producto, nuestras harinas, y la alimentación tiene, es más, sino, es mucho mejor esta, sí, lleva trabajo. Yo sé que la gente, o todos estábamos acostumbrados, yo también hace muchos años, me gustaba eso de ir a la góndola, sacar harina, venir y hacer mis cosas, o ir y comprar lo que ya estaba hecho, una mermelada. Hoy en día no lo puedo hacer, pero con el tiempo uno se da cuenta lo rico que es y lo bueno, lo satisfactorio que es también servir a la mesa o poner en la mesa algo que uno hizo, ¿sí? Algo que tiene el amor, digo yo, bueno, la dedicación que le brindamos al hacer una mermelada, una compota de cereza o de frutilla, o hacer ese pancito, o como ahora vamos a hacer este pan navideño, o hacer un postrecito como el que también vamos a hacer un postre para comer fresco o para cubrir una tarta, pero todo es a partir de lo natural, de lo sencillo, sin mucha complicación, porque eso es lo bueno que de estos productos, que no necesitamos complicarnos tanto, ¿sí? Es saber trabajarlo y siempre, bueno, saber que la cocina lleva su tiempo, su dedicación, nada sale bien si lo hacemos rápido, ¿sí? Eso es un cuento, nada sale bien. Y ese cuento también de que vemos en la televisión de que todo sale perfecto, tampoco, porque ellos para presentar un producto en un programa lo hacen varias veces, preparan varias veces, hacen la prueba error hasta que sale. Y generalmente o casi siempre no lo hace el cocinero, lo hace el ayudante, el asistente. Así que también eso, sí, yo muchas veces me miro y digo, bueno, en cambio acá ustedes me van a ver a mí equivocarme. O que salga bien, soy yo, nada más que yo. Y bueno, y Martín, que me ayuda, sí que él es el que por ahí frita, prende el horno, ¿ves? Martín es mi hijo, que bueno, él me colabora y capaz que no lo conoce mucha gente o no lo conocen, él tiene 22 años, y bueno, con Asperger, pero no se le nota nada, 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 no sé dónde anda por ahí, le da cosas. Pero él me ayuda, va y viene, y él normalmente se desenvuelve. Conduce, maneja, así que les digo, se puede. Al que me está escuchando, a los que me escuchan, se puede, ¿sí? Él terminó su secundaria sin una planificación, como se dice, sin ninguna modificación curricular del programa, primaria, secundaria, ahora maneja, conduce, tiene su licencia de conducir, es chef, panadero industrial, pastelero también. Pero a él no le gusta este tema de hacerse ver, hace de otra forma, vende por aparte. Pero se puede si uno, si le ponemos gana, y muchas veces les digo, les cuento para el que me está escuchando, muchas veces yo también me sentí caída, devastada, bajoneada, como se dice. También me he quedado sentada por ahí en la parada de un colectivo, en la parada del o sentada en el consultorio, en la sala, pensando, ¿hasta cuándo? Y después sin darme cuenta, con el correr del tiempo, y bueno, acá estoy, acá veo los resultados, ¿sí? Eso les digo, paciencia y seguir, seguir y hacer las cosas como dicen, al pie de la letra, ¿sí? Ahí cuentan con el asesoramiento de Rodrigo, de su esposa, del equipo que está trabajando ahí en Linca. Yo, en cambio, acá en Neuquén lo tuve que aprender sola, a medida que iba estudiando, iba viendo, 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 averiguando y me iba asesorando, iba introduciendo, o sea, me auto enseñé, ¿sí? En cuanto a lo que es la comida o la cocina esta, la biococina, porque vi, porque escuché y fui incorporando un poco de lo vegano, lo vegetariano y fui así hasta que llegué. Pero hoy en día cuentan con ese asesoramiento que realmente es un cajón de oro, digo yo, vale mucho esto. Por eso, bueno, eso también es lo que ustedes hacen, es de mucho valor, así que también les agradezco de parte de todo y de parte de mucha gente que capaz que no lo dice, pero el trabajo que ustedes hacen también es grandioso, chicos. Gracias, qué Así que bueno, emocionante, esto gracias. más o menos para introducir un poco este trabajo, bueno, Qué vamos. lindo. Vamos a, no sé si puedo ya empezar. Sí, cuando ¿Estamos? quieras empezamos, Muy dale. lindas palabras, Bueno. Miki, gracias. Muy lindas No, está palabras. bien, gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer hoy, como dice ahí, no sé si vieron
la planificación o el recetario que les mandé, Sí. porque después les van a dar, está todo, el paso a paso también está ahí, con las cantidades, todo, está completo, está con la temperatura del horno, el tiempo de cocción, ¿sí? Los moldes que pueden usar, ¿sí? Yo voy a usar para hacer este pan navideño unos moldecitos de papel, ¿sí? De 250 gramos. Pero ustedes lo pueden hacer en un molde de torta, en una budinera, en los cositos de muffin, ¿sí? O sea, en la forma de cómo lo van a presentar ya queda a gusto de cada uno, ¿sí? Vamos a utilizar para este pancito, ¿sí? Yo previamente puse en remojo, ¿sí? Acá. No dátiles, pero sí puse peras, peras deshidratadas, ¿sí? Acá se consigue en Neuquén, consigo estas. Acá les muestro el envase, ¿sí? Son las peras deshidratadas. Nature Food se llama, ¿sí? Por ahí. Y esta es la que yo usé. No usé dátiles, pero usé peras. Acá tengo peras remojadas en media de agua, ¿sí? Ahora le voy a agregar un poquito de jugo, como dice ahí. Lo puedo hidratar en agua o en jugo. Yo puse el agua y ahora recién le voy a exprimir jugo, porque quiero que el jugo justamente sea recién exprimido, ¿sí? Así que ahora lo voy a hacer para que vean, ¿sí? Todo lo preparo, todos los rayos y ahí le agrego. Le agrego un chorrito de naranja. Miren qué jugosa esta naranja. Está riquísima. Las naranjas, viste, son, tenemos muy buenas naranjas. Están Los argentinos tenemos muy ahora. buenas naranjas. Ahora están muy buenas, ¿viste? Ahí le agregué un chorrito de Bien. naranja. Acá tengo ya las semillas, ¿sí? De chía, que hoy la escribí mal, perdón, chía y lino, ¿sí? Las puse en remojo con un cuarto de agua, ¿sí? Ahí tengo las dos hidratadas, ¿sí? Ahora. Vicky, perdón, el tiempo de hidratación de las semillas la pusiste en la en el en... Sí, unos 20 minutos antes ya estás. Te vas a, es más, en algunas veces hasta en 15 están, porque vos te das cuenta cuando levantás Ahí que está. quedan como adultas, ¿viste? Están como Como así, gelatinosas, ¿no? gelatinosas, y se Claro. ponen así, ¿viste? Sí. Miren como acá, por ejemplo, acá muestro esta. No sé si se ve cómo Claro. está. Sí. Se le nota toda la, como una capita, una impermeabilidad que tiene, o sea, como una cobertura se le hace alrededor. Pero es como una gelatinita de esta. Ahí está. Se hace una gelatina. Con 20 minutos ya está. Hay gente que lo deja por ahí 2 horas o toda la noche, mejor. Pero no hace falta. Miren cómo quedó esta y yo hice hace Perfecto. 20 minutos, habré armado, ¿sí? No hace falta. Ahí está. Bueno. Aparte hice un puré. Hice un puré de manzanas, ¿sí? Una manzana así de este tamaño, ¿sí? Más o menos. No es ni grande ni chica, una mediana, lo transformé en puré. Está oxidada porque, bueno, hace 20 minutos la rallé, la transformé en puré. ¿Sí? A esto le voy a agregar, a esta manzana le voy a agregar un chorrito de limón. ¿Sí? Para darle sabor. ¿Sí? Hay unas gotitas nada más. ¿Se ven ahí? Sí, se Sí, ven. sí. Ahí. Una gotita de limón. Cayó una semillita, así que la voy a sacar. Voy a mezclar. Acá estoy mostrando toda la mise en place. Ahí tengo mi puré y mi puré lo hice con cáscara y todo, ¿sí? Yo lo hice con cáscara y todo. La que quiera puede hacerlo hasta con la misma semilla, con todo, cortar en cuarto, en octavos y procesar todo, ¿sí? Con semilla incluida. Pero si no, como yo que lo hice únicamente con piel y pulpa. Bueno, eso sería en cuanto a esto que es lo líquido, ¿sí? Después tengo para agregarle, como no le voy a agregar frutos secos, acá le preparé girasol, sésamo, chía, lino, sí, girasol, sí, girasol. Girasol, lino, chía, sésamo blanco, sésamo negro, el oscuro, ¿sí? Y aparte yo le voy a agregar, en vez de frutos secos, decidí agregarle trocitos de manzana, que le va a dar más humedad, y trocitos de cereza, ¿sí? Ya corté acá, le saqué el carozo, le saqué todo lo de adentro, porque tengo acá las fresquitas estas, pero acá ya tengo lista yo para agregar al final, en vez de frutos secos, esa fruta más las semillas
de girasol, lino, chía y sésamo, que para mí me gusta más porque, bueno, como que la nuez, la almendra y las avellanas, bueno, mañana voy a comer, pasado también, y bueno, y dije, hoy voy a cambiar un ingrediente porque al final lo como yo, así que, y Martín, así que, bueno, acá tenemos. Agarro, pego la procesadora. Lo voy a hacer con el mixer. Una vez que se hidrató 20 minutos, tanto los dátiles como la semilla de lino y de chía, lo voy a incorporar acá. Primero empiezo por, como yo no usé dátiles, vuelvo a decir, usé peras, ¿sí? Agrego todo, líquido y los trocitos de peras deshidratados. Ahora le voy a agregar la chía y el lino. Es súper, súper fácil, ¿sí? Vamos a agregar acá. Que no quede nada, no hay que desperdiciar, así que sacamos todo. Súper natural, bueno para nuestro organismo. Eso es lo que yo veo en esta receta, que bueno, son diferentes a las que hice el otro día, pero porque me tiré más para lo natural, que no haya tanto artificial, así que bueno. Proceso bien, bien, bien. Lo puedo hacer en el mixer, lo puedo hacer en una licuadora, en una procesadora. Tengo que lograr que se mezcle bien, ¿sí? Que se desarme bien, que se haga una buena mezcla, se integre todo. Miren cómo va quedando. Se va poniendo espeso, sí. Esto también ayuda el batido o las aletas o la procesadora, la licuadora, también ayuda a que ingrese aire, ayuda también a generar aire. Para que levantando un poquito, y si no, con el pulsador de la licuadora, hacer como que paramos, aceleramos, o sea, le damos ese, ¿cómo se dice? El impulso para que, bueno, ingrese aire. Mira. En realidad, Vicky, igual es como que sugerís que haya una mini pymer, ¿no? Claro, yo sugiero o la licuadora, que acá después voy a hacer la otra receta, la voy a hacer con en licuadora. Necesito que tenga tiene el botón ese de pulsor, ¿viste? Para darle como para que tome fuerza. Bueno, eso necesito yo. Y si no con la se hace como una espuma, ¿ven? Como una, ¿ves? Bien cremoso. No sé si pueden ver, miren cómo está. Se hace bien cremoso, se hace bien como una baba, un moco, ¿sí? Lo digo así para que. Como verán que este es el trabajo, digamos, el trabajo más largo o el proceso más. Ni complicado, sino el que tenemos que dedicar un poquito de tiempo, que es justamente triturar todo, moler todo y que se integre y se quede homogéneo y lo más molido posible. Ahora que ya está así, ya logré esta textura, ¿sí? Así, miren cómo está. Eso es gracias a la pera, al lino y a la chía. Ahora sí le voy a agregar lo que le va a otorgar humedad, que es la manzana. Si no tengo manzana, puede ser como yo acá que le agregué pera, porque acá ahora va a ser más humo. Tengo pera, tengo manzana o bananas, el que pueda, ¿sí? Y si no, bueno, alguna fruta fresca, ¿sí? No tan solo pueden ser esta, también puede ser cereza, frutilla, algo que le aporte humedad, a Durazno, esta. Vicky, puede ser también. Durazno,
durazno, pelón, ¿sí? Pero Eso, todo lo pueden agregar porque tienen esos aceites, tienen ese jugo natural de la fruta. Entonces, eso va a ayudar, ¿sí? A darle humedad a este pancito. te pregunto, yo pregunto, no sé, Vicky, ¿puedo decirme? No me preguntes, ¿Está pero bien? Prefiero eso, así no me aburro, porque Rodrigo no me pregunta nada y viste que se me hace largo. y no sabés cómo me golpea por abajo, ¿viste? No, por eso dije, te puedo preguntar, no sabés cómo Está golpea por bien, abajo. perfecto, porque vos Mentira, me mentira. gusta porque vos estás haciendo las preguntas, porque vos haces las preguntas que quizás otros no se animan, entonces hacelas, me parece perfecto, interactuar así hace más dinámico todo, ¿sí? Gracias, Vicky. Bueno, me alegro. El pelón o el durazno tiene esa piel suavecita. No importa, ¿se va con piel también? El durazno no, porque tiene esa pielcita y hay gente que es delicada, tiene esa pelusita. En cambio, el pelón, que es una piel como la de la manzana, lisita, no tiene pelusa, no tiene nada, ahí sí. El durazno no, ni el damasco, porque tienen eso que hay gente que es alérgica. Ya. Ahí no, Ahí ahí la se tenemos que pelar. Ahí. Ahí está. Este es todo el proceso, ¿sí? Todo el proceso, miren. ¿Y cómo queda? Esto es lo que le da color, humedad y todo, ¿sí? Ahora acá le voy a agregar una cucharadita de... ¿Dónde está la cucharada chiquitita? De cáscara de naranja, ¿sí? Yo las pico, no las rayo con el rallador que tiene la parte bien finita, yo las hago así, que se noten justamente para que den ese aspecto de frutal y de un pan navideño, así me gusta que sea... Con el rallador, la parte un poquitito más gruesita, ¿sí? Le da más color, digamos, al pan dulce. Ahí. Ahora le voy a agregar otra de limón, ¿sí? Otra cucharadita de limón. Con esto ya no necesitamos agregarle nosotros esencias ni nada, ¿sí? Con esto es más que suficiente. Muchos dirán, bueno, o pues se preguntarán, ¿y el azúcar? No, el azúcar se lo da justamente la pera, se lo da la manzana, sí. Pero si yo quiero, le puedo agregar una o dos cucharaditas de esas de 1 gramo de stevia, ¿sí? Una stevia que ustedes puedan consumir, que sea pura stevia, ¿sí? No que sea con el agregado de que diga con stevia, sino que sea stevia pura. Ahí está. Bueno. Esto es todo. Ahora llevo acá. Esto lo voy a pasar. A ver, para que vean. Ahí está. Perfecto. ¿No saben lo lindo que es entrar a la cocina? O sea, en esta época, no sé si les pasa. Por ejemplo, ahora que recién había gente acá en casa, que entran y lo primero que sienten es el aroma a ralladura de limón y naranja, si es la época. Y disfruta, ¿sí? Se siente la banana, naranja. Eso es muy lindo también, ¿sí? Por eso les digo, bueno, inviten a que la gente que entra a casa empiece a respirar ese aire navideño o de natural y fresco. De paso, también el ambiente cambia. Perdón, voy a tomar un tereré. Bueno, acá tengo todo esto. Ahora acá tengo la mezcla, ¿sí? Vieron que yo dije que había que preparar allí una mezcla que podía ser primero o harina de almendra sola o harina de avena, ¿sí? O pueden poner la mitad de avena y la mitad de almendra. Y si no, bueno, utilicemos harina premezcla o mix de harina sin TACC, ¿sí? Que como dije recién, era la base de la harina premezcla o mix de sin TACC. Es 400 de almidón, 300 de fécula de mandioca y 300 de harina de arroz, todo eso bien cernido, bien mezclado, bien integrado. Saco la cantidad que necesito, que serían las 2 tazas. Yo acá voy a usar una porque estoy haciendo una sola, la mitad de una receta, ¿sí? Y voy a agregarle así nomás, ¿sí? Ahí nomás, directamente. Voy a agregar la mitad de la mezcla, ¿sí? A la que le voy a agregar una cucharadita de polvo leudante, ¿sí? Siempre que sea sin TACC, ¿sí?
libre de gluten. Como dice ahora que tiene que decir el rotulado, libre de gluten. Bueno, con ayuda de una cuchara, escucha mi madera, empiezo a incorporar, ¿sí? Empiezo a incorporar, integro, ¿sí? ¿Sí? Esto es la parte más sencilla ya porque acá ya empieza a jugar esto de integrar todo. Ya tengo mi horno prendido desde que iniciamos la clase, así que ya lo tengo precalentado, ¿sí? 180 grados, dice ahí, es un horno temperatura media, 50 minutos para esta receta. Si hago la mitad o lo pongo en moldes más chiquitos, bueno, tengo que mirar antes, si ya los 25 tengo que estar mirando porque son moldes más chiquitos de otro tamaño. En cambio, si lo hago en una budinera sola, ya me va a llevar esos 50 minutos. Lo que no tiene que cocinarse es un horno fuerte, primero que nada. Si no, lo tenemos que arrebatar, tenemos que dejarlo que crezca, ¿sí? Que se cocine tranquilo, sin apuro. Si yo quiero acá en la cocción que voy a hacer en el horno, abajo, porque esto va en el medio del horno, la rejilla del medio, abajo puedo poner una plaquita con agua para que me genere esa sensación o esa cosa de vapor que va a generar humedad para hidratar este pan, ¿sí? Le va a dar un poquito de hidratación, así que también le pueden colocar una plaquita abajo. Ahí. Voy a dejar un poquitito acá para las semillas. Agarro la semilla y la coloco acá con un poquito de harina para que, digamos, no bajen de golpe, ¿sí? Y ahora lo integro. Ahí está. Mezclo. Termino de integrar. ¿Sí? Y ahora viene la parte final, donde yo le voy a agregar, ¿sí? Trocitos de manzana, ¿sí? Algunas con cáscara y otras sin cáscaras. Así también le voy a agregar cerezas enteras, así, donde le saqué únicamente el carocito, ¿sí? Por mitades. Esto para darle color. Esta parte de las semillas, le agrego esto, también le va a dar frescura, ¿sí? Le va a dar humedad. Ahí está. Y termino de integrar. En este paso que yo arreglé, que agregué la fruta, la manzana y la cereza, es donde iban los frutos secos, ¿sí? Eso, el que le gusta. O al que le guste, él puede agregar el mix de frutos secos, o nueces sola, o almendras solamente, o un mix de semillas como yo hice, ¿sí? Ahí está. Ahí lo integré y miren cómo quedó. La textura es la de un budín, o la de un pancito, un pan dulce. Miren, no es duro ni consistente ni nada, es una masa blanda, ¿sí? Ahora yo lo voy a cargar en unos moldecitos. A esto me refería, de estos moldecitos de pan dulce, miren, ¿sí? Los que tengan, los que son de muffin o los moldes de muffin de metal, los de silicona, usen eso, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Cada uno sabe qué material puede usar, ¿sí? Para cocinar. Acá. Con ayuda de la cuchara, voy a empezar a cargar, ¿sí? Que llegue por lo menos a la mitad, ¿sí? Voy a ver cuánto me alcanza. Miren cómo sale bastante. Yo estoy haciendo la mitad de la receta. Imagínense si ustedes llegan a hacer todas las recetas, ¿sí? Yo estoy haciendo mitad de receta. Creo que me va a alcanzar para dos. Acaba la mitad. Ya le puse la mitad a uno. Dos. Y creo que salen 2,5. Bueno, este va a salir más bajito, pero bueno, 2,5. Vamos a ver. Vicky. Pueden agregarle también acá cascaritas de naranjas que ustedes hagan. No sé si saben hacer cascaritas en almíbar o azucaradas, caseras, ¿sí? O cascaritas de naranjas deshidratadas.
o bananitas deshidratadas para el que pueda, claro, ¿sí? Es una idea para el que pueda y cuando lo tenga permitido. Vicky, ¿cuántos gramos tiene cada paquetito ese? ¿Tenés idea más o menos? Ahí lo peso, mira. Tráeme la balanza, Martincho, que está ahí atrás tuyo. Te pregunto, como podés ver que desde acá no se ve, tal vez uno lo ve re grande y. No, no, no. Es un molde de 250. ¿Sí, no? Entra en la palma de mi mano, ¿sí? Y acá ahora yo te lo voy a pesar para que vean cuánto tiene, No, ¿sí? pensaba, yo dije, seguro que es 250. Sí, perfecto. 250, sí. Acá lo peso. Ahí está. 248 tiene este. Mirá, justo, imposible, más. Este 211. Y este, bueno, el más pequeñito. 145. Bueno, acá si yo saco esto, me saldrían dos pancitos. Bien, pero bueno, voy a hacer esto así que salga. Ahora, esto, una vez que el horno está caliente, como yo ya lo tengo precalentado, va directamente al horno en la rejilla del medio. Si quiero, le coloco una placa con agua abajo para generar humedad, para que hidrate más esta masa, por el término de 25, porque estos son moldecitos pequeños, ¿sí? Si yo lo hiciera en un budín de 16 centímetros, como dice ahí, por 5 de alto, lo tendría que dejar 50 minutos en una temperatura media, que se cocine lento y tranquilo, ¿sí? Para que llegue la cocción hasta el corazón, ¿sí? Pero los 50 minutos también tengan en cuenta que depende de la hornalla, ¿sí? La hornalla de usted, el horno, porque hay llamas que son más grandes y más chicas. Entonces yo sugiero que a partir de los 30 minutos, 35, ya empiecen ustedes a pispear, como se dice, bueno, a ver cómo va, introduzco un palillito, ¿sí? Si bien este pan es húmedo por todo lo que contiene, lo que tienen que no salir es masa. Si sale una miguita es una cosa, pero si sale masa significa que todavía lo tengo que dejar un ratito más, ¿sí? Eso es en cuanto a cocción. Siempre estar atento, no nos guiemos por los números de cocción. Son números para tener, digamos, un parámetro. Pero yo veo que una cocina es diferente en una casa a otra casa. Entonces tenemos que estar atentos a eso, a nuestro conocimiento sobre nuestra máquina de trabajo. Si sabemos que es de cocer rápido y si cose más de la izquierda que de la derecha, también vamos girando la placa. Entonces tenemos que ir viendo todo eso. Si no tengo un horno a convección o convector y tengo que estar mirando de que la cocción se apareje, entonces voy girando la placa, voy mirando, chusmeando de que no se me queme, ¿sí? Pero más o menos 50 minutos, más de eso no tiene que estar listo en un budín de 16 centímetros por 5 de alto. Martín. Este pan dulce, bueno, más o menos va a estar en 30 minutos, Martín, te fijas, y a partir de 25, porque ya pasó unos minutos, 25 minutos a partir de ahora. Él lo va a estar controlando. Cuando salga ese pan, sí, ahora meterlo a eso, 25 minutos. Ahí recién lo está poniendo, así que vamos a hacer 25 minutos en horno medio y en la hornalla de... Y en la rejilla del medio. 25, 30. 25. Oh, está caliente el horno. 25, dale. Bueno, este pan dulce cuando salga, tienen la posibilidad de poder hacerle el azúcar impalpable. ¿Vieron que por ahí dice un azúcar impalpable? Bueno, lo puedo hacer, se puede hacer. Ahí está la receta, ustedes tienen la indicación, donde pongo una cucharadita de almidón de maíz por 4 cucharadas de xilitol, ¿sí? Y si no tengo xilitol, le puedo poner stevia también. Y proceso todo, lo proceso todo en un mixer. Eso es para que tengan una idea, pero ustedes pueden duplicar todo eso. En vez de poner una cucharada, pongan 10 cucharadas de almidón por 4, 40 de xilitol. Sería bueno, si no la mitad, pero vayan calculando la cantidad para que ustedes puedan hacer un buen baño, ¿sí? Que es simple, es simple. Yo tengo un poquito nomás que me queda. Queda así, ¿sí? No cambia, miren cómo es esto, ¿sí? Por ahí queda un poquito más grueso, ¿sí? Pero es un azúcar impalpable, ¿sí? Es tan solo procesar el xilitol o la stevia con un poquito de, sería, más o menos la proporción es 1 a 4, ¿sí? Eso es. Así que es procesarlo y después lo podemos conservar por el tiempo. Máximo de 3 meses, más o menos
en un recipiente como este, que esté tapado, así que no le ingrese aire, no le entre humedad y ubicado en un lugar arriba en la alacena, ¿sí? Esto es súper fácil, digo yo súper fácil, por ahí hay gente que me va a decir no, que va a ser fácil, pero bueno, es únicamente poner unas cucharaditas de azúcar impalpable, acá voy a buscar. Pongo, voy a poner acá una, dos, tres, cuatro, justo tengo, cinco cucharaditas tengo. Poquito me queda de ahora, tengo que preparar más. Ahí, esto me va a salir para para el pancito y me va a salir para las galletitas, así que lo voy a preparar. Acá, una vez que yo tengo esto, puedo agarrar naranja o limón. Yo lo voy a hacer con naranja. Y con la ayuda de una cuchara, voy a empezar a trabajar gotitas por gotitas, ¿sí? Ahí agrego unas gotitas. Y voy controlando. Mezclo. Ahí paro. Porque ya tengo en el centro ya una cremita. Integro. Cuando veo que me pide agua o líquido, porque también lo puedo hacer con agua solamente si no tengo jugo de naranja o de mandarina o de pomelo o de limón. Ahí otro chorrito de jugo y así voy haciendo la pastita, ¿sí? Hasta que me quede algo así como una densidad de una plasticola, ¿sí? Que se pueda deslizar suavemente, pero que tampoco sea algo que se derrame fácil o me desborde o termine cayendo todo a la mesada, ¿sí? Y agrego otra vez. Y ahí. Voy integrando, ¿sí? Hasta que absorbo todo. Una vez que absorbo todo, acá cuando ya me queda una pastita dura, es donde yo tengo que empezar a agregarle de a poquito el juguito, porque necesito ya que empiece a hacerse más blanda la pasta, ¿sí? Que sea más manejable, que se deslice fácilmente cuando yo quiera bañar el pan dulce o quiera bañar mis galletitas. Y ahí más o menos estamos. Voy a tener cuidado con el próximo chorrito. Y ya tengo mi glacé, ¿sí? Lo puedo poner en una manguita, en papel manteca, ahí está, miren cómo quedó. Cae, pero no cae rápido. ¿Ven? Ahí está. Esto está listo para que yo pueda bañar mi pan dulce o para ponerlo en una manguita o en alguna bolsita chiquitita, ¿sí? Hacerle un corte con el cuchillo y utilizarlo como manga para poder hacerle algún detalle a las galletitas o al pan dulce. Acá. Una vez que está esto así, uno dice, bueno, quiero color, ¿sí? Y le puedo poner, qué sé yo, unas cascaritas de naranja arriba, le puedo poner el puré de las cerezas que es oscura, hacer un purecito y ponerle para darle color también a este glacé, ¿sí? O una frutillita bien, bien hecha puré, lo integro acá, también le puedo dar color. Bueno, la cosa es buscarlo, si no, bueno, cúrcuma ralladita, ¿sí? Para darle un poquito de color a esto y no utilizar un colorante artificial, ¿sí? Pero bueno, ahí ya dejo mi glacé. Vamos a esperar, más o menos deben faltar 20 minutos a que se cocine ese pan. Y bueno, no sé si tienen preguntas, si lo hice muy rápido, puedo explicar de nuevo. Así que bueno, pregunte, pregunte, señora. Pregunta Natalia. Y Natalia, ya empezaste, Natalia, así que ahora Ah, bueno. ya te di el trabajo. No, riquísima El la. glacé, muy bueno. El Muy glacé, muy bueno, acá bueno. estábamos. Sí. Que lo puede hacer con todos. Vieron que únicamente cuando dan recetas le dicen con limón. Y uno lo puede hacer a gusto, con agua, lo puede hacer con jugo vegetal, lo puede hacer con jugo de naranja, de mandarina, de pomelo, de lima. Ya es cuestión de la zona. Como dicen, bueno, en la cocina hoy en día decimos hacer uso de los elementos, de la materia prima que tenemos en temporada y según la región. Yo no Bueno, puedo pedirle a alguien que vive,
qué sé yo, en el sur, que en invierno, que use jugo de naranja, por ahí no hay naranja, no llega a naranja, y bueno, hay que usar lo que tenemos a mano y lo que tenemos más fácil de conseguir, y aparte económico, hoy en día, bueno, que podamos tenerlo, ¿sí? Ahí ves, esa es la pregunta que yo tengo hace rato, y te dije, bueno, ahora que pedís preguntas, te la hago. A ver, A ver. nosotros, con esto de los lugares, yo nunca, mirá que nosotros somos muy, muy fanáticos de la pera, nunca vi pera Sí. hidratada, nunca. No sé si a otra de las chicas le pasa, entonces, ¿cómo reemplazamos la pera hidratada? ¿Por durazno será hidratado? Por duraznos hidratados, por ciruelas Claro, ciruelas, hidratadas, ¿entendés? verdad. Por todo eso. Es algo nuevo, por eso es algo que ahora están acá en el sur, especialmente en la Ah. Patagonia, y están haciendo, ¿sí? Ah. Pero se puede reemplazar por lo que tradicionalmente tenemos, hasta por tomates deshidratados pueden usar, ¿sí? En vez de ciruelas o en vez de damasco o de pelón, ¿sí? Pueden hacer, hay tomates deshidratados que lo Sí. hidratan. Y también le va a dar sabor porque el tomate es una fruta. Eso es lo que es en realidad, Siempre ¿sí? es una fruta. Así que, bueno, eso sería en cuanto a la receta. Bueno, vamos a esperar que salga eso. Después lo voy a degustar. No le voy a poder invitar a ustedes, pero bueno, fotos le voy a mandar. Qué pena, ¿viste? Falta eso, ¿eh? Que podamos compartir desde la pantalla algo. Sí, sería buenísimo, buenísimo. Tipo virtual, Bueno. claro. ¿Alguna Eso sería pregunta? genial. Chicas, ¿alguna Yo, pregunta? Háganla ahora, ¿eh? O callen para siempre. claro. Es más, pregunten algo que por ahí tengan que quieran preguntar y que no tengan que ver con esto, alguna cosa que quieran saber. ¿No tienen preguntas? Bueno, el postre lo vamos a dejar para después, o sea, el último, ¿sí? El postrecito que está. Vamos a hacer las galletitas. Las galletitas de jengibre, ¿sí? Así podemos poner todo en el horno y yo después que termina de cocinarse ya apago el horno y continuamos con las galletitas. Acá tengo un huevo, ¿sí? Un huevo que si no tengo huevo lo reemplazo por una cucharada de lino o de chía hidratada en 3 cucharadas de agua. Eso equivale a un huevo, ¿sí? Una cucharada de lino o chía por 3 de agua. Cucharadas de agua, la dejo en remojo por 20 minutos o toda la noche y al otro día lo utilizo, ¿sí? Y equivale a un huevo. Y acá tengo aceite, ¿sí? Aceite de maíz es este, ¿eh? Puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de coco, puede ser este ghee, ¿sí? Que también eso tenemos que hacer una clase de ghee para que la gente pueda hacer y saber la diferencia entre manteca clarificada y ghee, ¿sí? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? O si no, el que pueda margarina, ¿sí? Margarina, bueno, que venga que es derivada es derivada de los vegetales, entonces podemos utilizar margarina. Pero eso, bueno, cada uno evalúa con qué puede trabajar. Siempre digo eso, ¿sí? Mi propuesta es, bueno, huevo o el reemplazo de huevo, aceite. Después tengo acá esto. Esto es oro. ¿Sí? No lo utilicé en el pan dulce porque yo quería hacer uso de todo lo natural. Pero esto, ¿sí? Por ahí no se dan cuenta, son cáscaras de naranja y mandarina secas. ¿Sí? Así. Acá traigo, acá tengo. Estoy secando, yo soy estas. Así, las hago secar y tienen que sonar así como están, bien secas, bien deshidratadas. Las hago deshidratar yo acá en casa. Después yo agarro, las muelo bien, o sea, agarro con la mano y me tomo este trabajo con toda la cantidad de cáscara, así empiezo a picar y lo pongo en la procesadora o en la licuadora y lo transformo en harina. ¿Sí? Harina, porque es más gruesa, pero esta no, esta ya pasó por 2 cernidos y es un polvito que le va a dar color, aroma, sabor. ¿Sí? Eso es lo que tiene esto. Esto es una harina de súper fina de cáscaras de cítricos, de naranja y de mandarina. Miren, la granulometría es mucho más finita que una polenta. ¿Sí? Y el aroma no les digo, cuando esto uno lo cocina, resalta los aromas y aparte le transmite el color a la masa. ¿Sí? Ahora, Esto. sí, eso es increíble, uno las tira, uno pela la No, no se naranja. tira.
No se tira nada, nada. Yo no espectacular. tiro ni las cáscaras, yo no tiro ni la cáscara de papa, no tiro las cáscaras de calabaza, ni de zapallo, todo, ni las de banana. Si tengo hay cáscaras para procesar de banana, para transformarla también en harina. ¿Sí? Bueno, y miren cómo me queda la mano teñida, imagínense cómo queda esta galletita, ¿sí? Espectacular. Bueno, esto es lo que le quería mostrar, que aprendan a hacer esto. Esto es fácil, es secar, procesar, pasar por el cernidor dos o tres veces hasta que quede la parte más finita y la más gruesa la puedo volver a procesar y volver y sigo haciendo más harina hasta que veo que ya no se puede más. Pero esto es lo que queda. Mire todo lo que usé en estos días, ¿sí? Y el aroma, ¿no? Es algo que no tiene precio, eso es lo más importante. Voy a usar xilitol, ¿sí? Voy a usar un poquito de canela, ¿sí? Vicky, te Vicky, Jengibre. preguntan qué procesadora conviene tener o mixer o licuadora para hacer las harinas. Yo las harinas las hago con esto, que es mucha potencia la que tiene este Sí. mixer, que es de la marca Atma, que tiene 700 watts. Sí, pero si tiene 1000, mejor. Pero esta a mí me ha dado mucho, años tengo ya, como 3 años ya tiene. ¿Sí? Es muy potente. Y si no, la licuadora. Estas, así. No hace falta. Esta es una marca de esas importadas, ¿sí? Pero miren lo que tiene. Tiene el pulse, tiene esto y me ayuda a moler. Es muy bueno porque acá yo le hago y es como que se levanta la harina y la vuelve a moler y vuelvo a, no sé, tiene mucha potencia y muy linda, me gusta. No, no es una de marca, pero es muy buena máquina. Esta la pueden conseguir, esa la pueden conseguir en los importados, en las ferias, ¿sí? Que traen así de Bolivia, por eso yo lo traje de Bolivia, esa es la verdad. Son productos de afuera. Pero muy bueno, no me salió caro. En su época me salió 8 mil pesos. Hoy sale como 40. Pero más o menos, ¿sí? Es para que tengan idea. Pero no hace falta una máquina wow de marca, una de esas caras. Simplemente buscar que tenga potencia, que tenga por lo menos entre 700 a 1000 y utilizarla, saber utilizarla nada más, ¿sí? Probar. Bueno, acá tengo el mix de harina, ¿sí? Yo acá le agregué un poquito de sorgo, un poquito de trigo sarraceno, ¿sí? Le agregué premezcla también, o sea, o mix de harina, que es almidón, fécula, harina de arroz, eso es lo que tiene acá, ¿sí? Voy a sacar. Ahí está. Vicky, una pregunta, por ejemplo, yo que mucho no conozco de harinas, una Bien. premezcla, más allá de las premezclas que vos viste, que son clarísimas, voy al Sí. supermercado y compro o a la dietética un paquete de premezcla que diga, ¿sirve? No. Hay, la premezcla que yo aconsejo es que diga premezcla universal. Esa es la que sirve para todo, ¿sí? Correcto. Porque esa es la que sirve para hacer todas las elaboraciones. Si yo voy y compro una Santa María y la comparo con una Capac, o con una Doña Pacha, o Glutal, o D-Max, ¿sí? Son diferentes todas. D-Max, por ejemplo, trae poca goma sántica. Santa María trae goma sántica, pero trae mucha fécula, ¿sí? Capac es la más equilibrada, casi parecida a una Universal, la Capac tradicional, ¿no? Esa a mí me gusta porque es la que conozco de toda la vida. Claro. Y me da buenos resultados para churros, para panes, para donas, pastas, ¿sí? Y después, bueno, la Dimas me gusta también porque yo le puedo agregar más goma sántica o más, yo ya sé que tengo que agregarle. Entonces, también la tomo como una universal. La universal siempre viene con algunas carencias de mejorantes que ayudan a que te consigas un buen resultado con la masa, ¿sí? Pero en realidad lo que yo aconsejo es que hagan sus harinas. Yo aconsejo poner 400 de almidón, 300 de harina de arroz y 300 de fécula de mandioca en un frasco y a eso lo mezclo bien y ya tengo mi mix de harina. A eso yo le voy agregando lo que quiero. Si me piden una taza, como en este caso que yo pedí una taza de harina o 150, yo agarro, bueno, digo, bueno, tengo 150, saco 50 y esos 50 que le saqué
Lo reemplazo por harina de algarroba, por trigo sarraceno, por harina de garbanzo. Entonces reemplazo esos 50 gramos. No tengo que reemplazar la totalidad. O hago mitad de mix de harina y mitad de otras harinas que voy agregando para completar los 150 gramos de nuevo. Eso, ¿sí? Y ahí voy dándole. Lo que sí hay que conocer, cuál me da más humedad y cuál seca la masa, ¿sí? La lenteja seca, las arvejas le da humedad, ¿sí? El trigo sarraceno le da fibra y también es como que seca si nos excedemos la masa, ¿sí? Un mix de la de garbanzo le da humedad también, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos que ir trabajando, conocer cuál es la harina que me sirve a mí para las recetas, ¿sí? Pero lo principal para empezar en este mundo de las harinas es hacer el mix casero, el básico primero. Y después vamos a ir trabajando con los agregados. Por eso digo, sería bueno un taller de masa madre, otro para hacer ghee y Obvio. otro taller para hacer harinas, para que aprendamos a mezclar harinas, a hablar de las harinas. Es mucho. Igual que enseñar a hacer polvo leudante, que la gente por ahí no sabe cómo hacer un polvo leudante, hacer azúcar impalpable también, que la gente por ahí hoy me escucha, pero hay mucha gente que cree que hay que comprarlo y si no lo compramos no hay. Y cosas así, son sencillas, pero que para la gente moderna es algo complicado. Sí, ahí Laura dice, sí, necesito, quiero todo eso, ya, todas, todos queremos, sí. Sale, Bueno, dale. ya va a llegar, ya va a Ya llegar, va a ahí, llegar, digamos, sale. ya va a llegar. Bueno, acá tengo entonces la cantidad de harina que pide las galletitas, que creo que es 150. A ver, 150, exacto. Bueno, ahora le voy a agregar xilitol, ¿sí? 7 gramos. Yo le tengo que agregar de estas una, dos, tres, cuatro. Yo le voy a agregar cuatro nomás, ¿sí? Pero son 7 gramos. Ustedes tienen que pesar el xilitol. Yo como lo conozco a este, le agrego cuatro nomás. Y aparte que no me gusta muy dulce, así que bueno. Ahí está. Ahí integro bien yo el xilitol, la stevia. Yo soy la stevia, me estaba confundiendo. Agrego la stevia. Ahora, la stevia le voy a agregar. ¿Sí? Justamente ahora viene el paso este de esta harina de cítricos, ¿sí? Que es la que justamente le va a aportar. Le pongo 2 cucharadas. ¿Sí? Vamos. Ahí está. Le agregué 2 cucharadas. ¿Sí? Integro. Siempre trabajo integrando. ¿Por qué integro? Ustedes me ven que hago esto. Porque de esa forma también hago que se conozcan, como digo, que se amiguen las harinas, le transmitan los aromas, ¿sí? Y se integre bien, 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 que quede bien ahí homogéneo, medio bueno, que quede bien mezclado, bien mezcladito, ¿sí? Bien amiguitos, ¿sí? Ahora le agrego polvo Vicky, leudante, perdón, acá ¿sí? pregunta Laura, creo, sí, ¿no? Laura, si se le puede agregar cacao en vez de cítricos, ¿no le gustan los cítricos a sus hijos? Sí, sacar y ahí tener el palito de broche. Allá pasan 20. Bueno, me estaba interrumpiendo Martín porque sí se queda siente aroma. Agarra el palito de broche y punchalo. Fíjate que esté bien, que no salga nada más que una miguita. ¿Qué me estabas preguntando? Lo del cacao. Puedes reemplazarlo por cacao o por harina de algarroba. Le va a dar el color, ¿sí? Lo puede hacer perfectamente, ¿sí? Si no le gusta el cítrico, perfectamente le puede agregar otra coco, también harina de coco, ¿sí? Que le va a dar un rico aroma también y sabor a la masa. ¿Qué? El palito. Palito de brochet. Espérate, yo te paso. Acá tengo uno. Sí, el coco es muy rico. A nosotros, a mí me gusta el coco, le pongo coco a todo. Escúchame, hablando de coco, Vicky, ¿se puede poner en vez de stevia o xilitol, azúcar de coco? Exactamente, también azúcar de coco, aceite de coco, sí, le puedes agregar. Acá el tema es que vos sepas cómo hacer el paso a paso nada más, cómo hacer la mezcla de harina y después con lo que vos lo vas a enriquecer,
Desde el aceite que sea de coco hasta el azúcar de coco, todo le va a dar aroma. ¿Sí? ¿No? Bueno, sácalo. Ponerlo ahí arriba que se enfríe. Después lo veo. Todo eso le va a sabor, ¿sí? Bueno, ahí está. Ya integré todo, que este es el trabajo que más, el engorroso, como digo, el que más, por ahí hay gente que lo toma a las apuradas, pero este es el que hay que hacer. Integrar bien. Acá, tengo el huevo, ¿sí? Ahora, acá parten la compotera donde estoy. Ahí lo voy a batir, como para romper el ligue nada más, así. Ahí. Voy a decir que un poquito, Así. voy a decir que lo digo, ¿no? Un poquito. No está, está perfecto. Ahora le voy a agregar el aceite. Acá. Integro aceite con el huevo. Ahí. Que se integre bien. Y ahora lo voy a volcar. ¿Sí? El centro de la harina, de la mezcla, ¿sí? Ahí está. Ahora le voy a rallar, ¿sí? Le voy a poner así. Le saco un poquito la cáscara, la piecita. Así a mano, nomás con un cuchillito como este, miren cómo sale. Porque está fresquito, así que no cuesta nada, ¿sí? Le ponemos una pizquita, si no nos gusta tanto o lo vemos que es muy fuerte por ahí para un niño o no queremos agregar, también podemos obviar la parte esta del jengibre, ¿sí? Ahí ya lo rallé, lo integro bien. No me falta, ya le agrego color leudante. Bueno, ahora integro bien. Voy uniendo del centro para afuera, ¿sí? Voy haciendo con ayuda de la cuchara o de la espátula, armando acá mi masa, ¿sí? Ahí. Ahí. Ah, lo que me estaba por decir, estoy pensando, cuando me dijeron aceite, ¿sí? De coco. También puedo usar, en caso que no quiera cítricos o ralladura de cítrico, agregarle un puré de una fruta, ¿sí? Acá en esta mezcla. Si no se olviden que toda masa se le puede agregar un puré de naranja, un puré de manzana, un puré de pera, un puré de frutos rojos o de arándanos. O sea, acá yo puedo jugar, ¿sí? Miren cómo queda la masa. Tienen que dar esta masita. Y si me queda un poquito seca, como dice ahí en el recetario, le agrego un poquitito de jugo de naranja o de limón o de agua o de leche vegetal que tengan, ¿sí? Una leche de papa, una leche de arroz, ¿sí? Le pueden agregar, ¿sí? Ahí. Una leche de coco, ¿sí? De nuez, la que tengan, de almendra también. Ahí. Le vamos agregando de a poquito. Ahí hasta que se una, ¿sí? Tiene que integrarse. Ahora hago que se mezcle bien. Yo trabajando acá con el juguito. Tengo que lograr que se una la masa, ¿sí? Acá lo que queda está formándose como un arenado húmedo, como un azúcar mascabo, tengo más o menos ahora para que tengan una idea, ¿sí? Y ahora con ayuda del jugo voy integrando, uniendo, así. ¿Ven? Ahí. Otro poquito más. Ahí ven. ¿Qué? Pasamos acá, hijo. Yo soy. Ahí está uniéndose, mire. Ahí ya está. Esto es lo que tengo que hacer. Ahí, cuando yo ya veo que empezó a hidratarse, que empezó a chupar, a absorber el líquido, ya me va a quedar una masa de esta forma. ¿Sí? Le voy a agregar un poquitito más de jugo. Vicky, ahí cuando vos estás agregando la naranja, el jugo de naranja, ahí vos decís que podés agregar aceite de coco.
Aceite de coco, no, el aceite de coco va cuando tenemos que agregarle el aceite Sí, de sí. coco, de oliva o el aceite de maíz o el de girasol, ahí va. La margarina, Sí. o Ah. ghee, ¿sí? O la manteca clarificada, ahí va, en ese momento va, Y ¿sí? ahora, si lo tenemos que Y rendir. ahora yo le estoy agregando el jugo únicamente para unir. Yo cuando hice el hueco y batí el huevo con el aceite, ¿sí? Con cualquier aceite que vos tengas. Y una vez que integré el huevo con el aceite, lo puse en el centro y empecé a armar la masa, ¿sí? Si la masa me queda seca, la tengo que terminar de unir con jugo o con agua, con alguna leche vegetal, con jugo. Y lo que yo dije fue que para la señora que por ahí no le gusta el cítrico, ¿sí? Para darle sabor a su masa, si no tiene algarroba, no tiene cacao, lo puede también hacer con algún fruto, alguna fruta natural. Hace un puré y lo agrega justamente cuando integramos el huevo con el aceite. ¿Sí? Y ahí está. Tiene que quedar así, ¿sí? Una masa de este tipo, ¿sí? Ahora ya está lista. Esta no tiene que reposar ni nada. Es una masa que simplemente ahora yo me enjuago las manos, vamos a estirarla, ¿sí? Y vamos a colocarlo en la placa, ¿sí? Para que se cocine. Ya salió igual el pan. El pan ya salió, se está enfriando, así que ya les voy a mostrar y le vamos a hacer el baño para que vean cómo queda. Ah, bueno, ya lo vamos a ver. Esto es súper fácil, ¿sí? Simplemente estiramos, colocamos en la placa, lo estivamos y va al horno. El horno tiene que estar, como dije, precalentado, ¿sí? Para que pueda darle la cocción que necesitamos. Corro esto de acá. Venamos la mesada. Puesto. Bueno. Acá, por la textura, no es una masa pegajosa, o sea, por lo tanto no voy a necesitar colocar nada en la mesada, ¿sí? Simplemente aprieto, ¿sí? Y con la ayuda de un palito de amasar, empiezo a estirar la masa, ¿sí? Voy armando un cuadradito. No nos olvidemos que son galletitas, ¿sí? Bien. Vamos. El color que tiene esta masa se la dio la cáscara de naranja, chicas, ¿sí? La cáscara de naranja, simplemente eso. No tiene otra cosa que le haya dado ni cúrcuma, ni nada más que la cáscara de naranja es lo que le dio este color y el huevo, ¿sí? Pero miren cómo va tomando, a medida que la masa se va hidratando más, va tomando un color más oscuro, más como dorado, ¿sí? Ahí vamos. La voy girando así, sin ayuda de harina. Con el mismo aceite de la masa se va girando, miren. Ahí. La voy acomodando. Es una masa así como quebradita, húmeda pero quebradita, ¿sí? Ahí está. Ahí. La hago un poquito más delgada. Y ahora sí. Puedo hacerle la forma que yo quiera. Puedo utilizar cualquier cortante. ¿Sí? Cualquier cortante que tenga a mano. Me olvidé de bajar los cortantes. Bueno. Acá estamos. Vamos a. Yo le voy a dar la forma del palo de amasar. ¿Sí? Del diámetro que tiene, porque tiene un hueco. Así que encontré la solución rápido. Me olvidé de preparar los cortantes, pero bueno, estas van a ser como caritas. Ahí está. ¿Me pasas el palito de brochet? Con la ayuda del palito de brochet, le voy a hacer como ojitos. Ahí, ahí. Y con la ayuda de la cuchara, le voy a hacer como una sonrisita. ¿Sí?
Y ahí voy haciendo ojitos, 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 ojito, ojito, así voy haciéndole para los nenes, ¿sí? Tengo un cortante de esos que tienen de figuras de personas, perfecto, ¿sí? Yo acá le hago caritas sonrientes, también a los chicos les gusta, ¿sí? Ahí, ahí. Y ahora con el borde de la cuchara le hago sonrisitas. Entonces, ya voy a mostrar cómo quedan. Sonrisitas, porque esta es una parte como curvada, entonces le hago la sonrisita. Ahí. Y queda bonito. Pero esto es improvisar porque me olvidé de del cortante. Ahí. Ahora lo saco, ¿eh? Vamos a hacer. Miren cómo queda. ¿Lo pueden apreciar o no? Ahí. Algo así rapidito, digo, bueno, ahí está. Ahora esto todo lo voy a estibar ahí en la placa, ¿sí? Y se van a cocinar por 10 minutos aproximadamente, ¿sí? Ahí lo cocinamos. Nos queda masa para hacer más figuritas o para hacer esta misma masa la base de una tarta, ¿sí? Podemos hacer la base de una tarta. Y después esa misma masa, esta masa, por si no se dieron cuenta, la pueden utilizar haciendo la base de una tarta y después le van a poder agregar el postrecito que vamos a preparar al final, ¿sí? Para tener una tarta fresca, ¿sí? Y fácil de hacer en un ratito, porque ni siquiera necesitamos frío. Ahí estamos. Se deshace rapidito, o sea, no necesita. Ahí está. Pásame la placa, Martincho, porfa. Las figuras que le hagan, bueno, ya saben, la elección de cada uno, figuritas de familia, de moñitos, de arbolitos, de pescaditos, lo que más les agrade. Si no tienen cortante, bueno, a cuchillo, cuadraditos y triángulos. Acá en la placa no le pongo nada porque tiene, miren cómo me brilla la mano, entonces no necesito ponerle nada, ¿sí? Simplemente coloco, dejando un espacio entre cada galletita, ¿sí? Y va por unos 10 minutos. Yo igual voy a estar atenta porque el horno está caliente de hace rato, entonces yo a Martín le voy a pedir que ya a los 7 minutos esté revisando, ¿sí? Y ahí está. ¿Sí? ¿Lo va, Martín? Ponelo ya, hijo. Ahora, 7 minutos controla, por favor. Sí, poné ya. Miren lo que me quedó todavía de masa. Así que imagínense con una taza de harina lo que saco, ¿sí? Miren lo que me quedó todavía, el tamaño de mi mano. Una pelota de ping-pong sería, ¿sí? Un poquito más grande, ¿sí? Pero sale otra vez otra cantidad de masa. Y puedo hasta hacer una masa, o sea, forrar un molde de tarta, ¿sí? Así que lo dejo acá. Bueno, ahí va. Continúo con eso. Eso sería en cuanto a la masa esta de galletitas. A estas galletitas las podemos pintar también o bañar con el glacé que dijimos hace rato, ¿sí? Hacemos el mismo glacé y podemos bañarlas. Vicky, se baña cuando están frías, ¿no? O calientes. Frías, sí. Claro. No, frías, las sacamos. No es como el pan dulce. Ah, me hiciste acordar algo, un secretito. Es muy buena pregunta que me refrescó algo que, bueno, se me pasa siempre. Cuando salga el pan dulce, por ejemplo, o el pancito este que hicimos, yo ya previamente tengo que preparar un almíbar, ¿sí? O un jugo dulce, o un licuadito, algo tibio que yo pueda hacer como una compotita, ¿sí? Y ese juguito que tiene, le echo ahí, en frío, el almíbar frío o ese juguito frío, al pancito. Y si fuera que el pan está frío, el juguito o el almíbar tiene que estar caliente para que lo absorba más, ¿sí? Pero puede hacerlo como un culis, como un juguito, como un licuadito, algo, y bañarlo. Va a quedar muy bien, ¿sí? Así que eso también para que el pan no quede por ahí como un poquito seco, pero en realidad queda húmedo por todo lo que tiene.
O para acompañarlo, ¿sí? Bueno. A ver. Acá está. Vamos a hacer la prueba. Pásame. A ver. No, acá tengo una galletita de cosas para que se vea bien. Lo saco así, nomás está caliente, pero quiero que lo vean. Lo húmedo que está y lo blandito. Miren cómo está. ¿Sí? No es lo más recomendable, pero eso lo que yo quiero que vean es esto. Porque yo lo dejo reposar tapado, que la humedad se integre bien. O sea que la humedad penetre bien en la masa. Ahí está. Miren cómo queda. Y miren la humedad que tiene por la cereza, ¿sí? Húmedo, las manzanas, los trocitos de manzana, todo está caliente, ¿sí? Pero esto una vez que lo dejemos enfriar, realmente, y miren ahí adentro. Si se puede ver, no sé cómo puedo, ¿sí? Y lo importante es esto, lo blandito, lo húmedo, lo tierno, ¿sí? No es una cosa dura, ¿sí? Eso es lo que, miren, ahí. A esto, así como está, después que yo lo despegue, pues está caliente ahora, Espectacular. le pongo, ¿sí? Ahí, le voy a agregar un poquitito más de cítrico. Acá. Ahí está. A esto, ¿sí? Le voy a agregar así, ¿sí? Forma de hilitos. ¿Lo puedo hacer más líquido? Sí, lo puedo hacer más líquido, ¿sí? Pero para el que no quiere tanta. Ahí. Ahí. O puedo hacer más líquido también. Y acá le coloco esto, ¿sí? Arribita. Para que no quede este en el camino, por eso lo hago así. Que ya quede así presentado con unas frutitas arriba, ¿sí? Y es lindo estos moldecitos porque, bueno, son individuales. Se lo puede servir. Y esa persona lo va a comer en el momento, no va a quedar una sobra o algo que se pierda. En caso que esto quedara o se le secara porque ya lo comieron o dejaron afuera y ya nadie lo quiere comer, no se tira, ¿sí? Esto se guarda, que se seque bien, que se deshidrate bien y después lo procesan y pueden hacer hasta budín de pan. ¿Estamos? Esto no se tira. Se puede hacer budincitos de pan. Bueno, ahora lo voy a dejar enfriar porque si no, todo va a poner allá. Pero así, hasta las mismas cerezas las pueden pasar por el mismo glacé. Bueno, hay muchas ideas que tengo, pero no quiero marearlos tanto, ¿sí? Lo que pasa es que uno a veces de lo que no hay, a veces uno tiene que inventar. En mi caso fue eso. Y voy buscando siempre algo más para poder darle mejor sabor a todo lo que comemos, a lo que come Martín, a lo que como yo, y a todos. Trato de que, bueno, no se pongan mal al probar un producto, porque la verdad es eso, por ahí hay gente que está acostumbrada a otra cosa y el cambio es muy brusco, pero hay que tratar de darle justamente esto de que se puede comer, reemplazar y se puede adaptar a una receta y se puede vivir con esto mejor todavía, ¿sí? Bueno. Acá tengo el mix de harina, ¿sí? O premezcla. Premezcla sin TACC o mix de harina, ¿sí? Me faltaría el polvo leudante. Esto es para hacer la masa. Hasta que salgan las galletitas, vamos a preparar todo lo seco o todas las harinas que lleva para hacer la masa de empanadas, de pasta o tortas fritas. Lleva, entonces, mix de harina o premezcla, ¿sí? Una cucharadita de polvo leudante. Lleva sal,
¿Sí? Le voy a poner sal, yo no le pongo cuando hago para mí, pero le vamos a poner sal ahora, ¿sí? Para que vean que pueden agregarle sal un poquito. Soy media mezquina con ese tema de la sal, así que. Ahí, ¿sí? Ahora agarro una cuchara y mezclo, ¿sí? Voy a mezclar bien, integro bien esta harina, que ahí dice harina de arroz, ¿sí? Y aunque ustedes no crean, ya está. Sí, sacala, fíjate que quiero ver cómo está la galletita. Harina de arroz, polvo leudante, ¿sí? Le rallé una cúrcuma, ¿sí? Acá tenía un pedacito de cúrcuma que le rallé, que se lo rallé con el cuchillo, con la ayuda del cuchillo, le hice esto. Ahí, acá se nota. Le hice esto, ¿sí? Y ahí le fui poniendo, ¿eh? Se ve un poquito ahí la cúrcuma. Les muestro cómo hice para que vean que yo le agregué cúrcuma, ¿sí? También le puedo agregar, ahí está. A ver, ahí voy. También le puedo agregar esto, pimentón. Si yo no tengo pimentón y tengo morrón asado o tengo un pimiento rojo, lo puedo asar, ¿sí? Lo puedo cocinar y sacar esa pulpa para darle color a esta masa, ¿sí? Ahí ya voy, ya voy. Acá le voy a agregar una cucharadita de pimentón. Aparte de la cúrcuma, pimentón. Integro bien ahí. Y ya tengo una mezcla de lo seco para poder hacer esta masa de empanadas. Ahí lo dejo. Corro para acá. Pásame las galletitas. No. Bueno, miren lo que demoró, 7 minutos. ¿Sí? 7 minutos las galletitas. Y no se pegaron. Como les prometí, miren, no se pegó. Se hizo la basecita y ya están las galletitas. Tipo las sonrisitas, ¿vieron? Las pego acá, les pongo el relleno, ¿sí? Un glacé, algo, y ya tengo mis galletitas, ¿sí? Como dije, sirven para tarta, porque miren cómo queda adentro, ¿sí? Está saliendo el humito. Sirven para hacer masas de tarta, ¿sí? Galletitas. Miren, hermoso está. El aroma que sale es muy, muy rico también. A ver, cuidado. Y eso también lo pueden pintar con glacé, con cacao, lo pueden pintar con un poquito de harina de algarroba y agua. Ahí ya, bueno, en cuanto a darle color, hasta pueden hacer con la harina esta de cítricos, agarrar una cucharada y agregarle agüita o juguito o algo, hidratarlo y se va a hacer como un colorante al que lo pueden agregar también acá, ¿sí? Que pueden agregar también acá, como les voy a mostrar. Acá el glacé, ¿sí? Una cucharadita de este cítrico. Yo lo agrego acá el glacé, ¿sí? Y le va a cambiar el color. Miren cómo le queda. Eso es lo que les quiero mostrar para que vean que se puede, todo se puede, ¿sí? Le cambia el color, ya pasó de blanco, ¿sí? A color naranja. Si lo dejo un ratito más, va a tomar más color, ¿sí? ¿Sí? Y con esto también puedo pintar mi galletita, el pan navideño, ¿sí? Y ahí está. O sea, buscar formas naturales de poder mejorar la textura, la presentación, súper importante, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la masa de tarta, de empanadas, tortas fritas, pueden hacer fideos con esta masa, así que es muy versátil, digamos que podemos hacer varias cosas con esto, ¿sí? Ahí. Tengo que mixear bien el lino o la chía, lo que yo tenga, ¿sí? El lino y la chía hacen la misma función o sea, cumple la misma función que el huevo, ¿sí? Así que le da esa elasticidad, esa viscosidad a las masas.
Ahí la ve. El mixer. Ahora. Había perdido la chía que había hidratado. Miren cómo está esto. Necesito procesar primero bien o mixear bien esto, ¿sí? Miren cómo está. Bien gelatinoso. Esta sí que reaccionó bien. Miren cómo está. Bien, es una jalea. Esto. Lo vuelvo acá. ¿Vieron cómo estoy haciendo? Levanto, bajo, subo, bajo. Necesito que ahí también entre aire. Esto es lo que le va a dar justamente a la masa la elasticidad que necesito, como pasó en el pancito, ¿sí? Y le dé esa humedad, esa elasticidad a la masa. Y ahí se va desarmando. Y miren cómo va quedando. Cada vez va quedando blanco, como un moquito, pero más blanco, ¿sí? Esto le falta un poco. Les muestro ahí para que vean que esto hay que continuar un ratito más, ¿sí? Miren cómo está. Bien, bien, ¿sí? Molido, ¿sí? Ahora voy a volcar. Esto es lo bueno de esta masa, es justamente que con este ingrediente y con lo seco ya tenemos una masa, ¿sí? Fácil, rápido, ¿sí? Porque mientras yo pongo en remojo el vino o la chía, 20 minutos voy preparando ya los otros ingredientes y ya es unir nada más, ¿sí? No tengo que hacer otra cosa. Ahora voy agregando mi harina, ¿sí? Es integrar. Nada más, empiezo a integrar de a poco. Que si bien me pide 150 o la cantidad que me pida, yo tengo que ir agregando de a poco, ¿sí? O una taza, siempre se agrega de a poco, ¿sí? Porque cada harina en cada lugar es distinto, en cada ciudad, en cada cocina, ¿sí? Aparte, cada partida de harina es distinta. No es lo mismo una partida que salió hace 15 días de la fábrica a la que recibimos hace un mes atrás o hace 2 meses. Son distintas. La humedad, todo tiene que ver el clima. Entonces cambia. Cambia por más que sean de la misma empresa, de la misma fábrica, cambia por el tema de la humedad y del clima, ¿sí? Miren cómo va absorbiendo ahí. Ahí se va armando la masa. Agregando así, de a poco. Vicky, te hago pregunta. No es necesario ¿Sí? tamizar la harina, ¿no? En esta no, porque es harina para hacer masas. Donde Ah. yo tengo que tamizar es cuando hago bizcochuelos o Ah. masas finas. Pero después lo que es torta, no. Con mezclar bien ya está, porque la torta es otra cosa, pero para hacer bizcochuelo o masa fina, pionono, ahí sí tengo que tamizar. Acá solo tengo que integrar bien con la cuchara, hacer que quede bien integrado, por eso me tomo el trabajo de mezclar, y ya está.
Ahí está. Ahora empiezo a trabajar con las manos, ¿sí? Ahí. Después me pito un ratito. Espera un ratito. Ahí. Miren cómo quedó. Sí, mi amor, sí. Gracias. Sí, no puedo ahora. Tengo la mano ocupada por eso. Yo la toco a la masa y todavía siento agua. Sí, siento humedad, mucha humedad. Miren cómo está. Les muestro esto porque primero en un principio van a decir, ya está la masa. No, yo la toco y me queda la mano húmeda. Quiere decir que le falta un poquito más de harina. Sí, por eso es bueno tocar. Cuando ya veo que integré yo por lo menos media cantidad de harina de la que me pide la receta, ahí ya tengo que empezar a tocar mi masa, empezar a conocerla, ¿sí? Y de paso, con las manos se trabaja mejor, se integra mejor las harinas. En este caso, con la chía, ¿sí? Con este gel que hicimos, ¿sí? Para que justamente tengamos una masa elástica. Miren cómo está, ¿sí? Todavía les falta. Voy agregando de a poco. Por si acaso, yo igual ya tengo acá aparte, si me llega a hacer falta, pero con lo que ya pesé, súper bien va a quedar. Y ahí sigo integrando. Ahí ya como que me cuesta más. Ya la masa no se me adhiere tanto con lo líquido, ya está tomando otra textura, ¿sí? Agrego menos de lo que, o sea, más despacio, con más precaución para no pasarme, ¿sí? Y ahí. Ahí ya cambió, miren cómo ya cambió, ¿sí? Ya no me queda la mano húmeda, ya la masa ya no está así, miren cómo está. Ya es una masa con su humedad justa, ¿sí? Y no ocupé todo, me quedó una cucharadita de la harina de arroz, ¿sí? Por eso hay que hacerlo despacio, no es volcar como dice la receta, sino por eso también las clases son importantes para poder ver y saber esto del tema de los secretos, de por qué una receta sale bien, otra no, y el tema de la humedad, de la temperatura. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Cuando mi masa ya tiene una forma o la textura o la apariencia de una masa para tarta, ya está. Miren cómo está. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es amasar. ¿Sí? Con un poquito. Y amaso. ¿Sí? Tengo que hacer que justamente se integre bien. Acá esta parte también es importante, ¿sí? Ahí con la mano. Ahí. Tiene que integrar bien. Yo acá, si quiero, si yo quisiera, le podría poner aceite, ¿sí? Para ayudar más a la masa. Le podría poner, si quiero que retenga más líquido, le podría poner goma sántica, pero yo quiero que sea lo más económico, más práctico, más natural, digamos así, que sea una masa casera. Entonces busco que me quede bien ahí, bien, bien. Sin muchos ingredientes, poder obtener una masa. Y ahí está. Acá, después de un amasado de unos minutos, ya tengo mi masa. Yo la puedo tener hasta 5 días en heladera, ¿sí? Envuelta en papel film, ¿sí? Y la puedo frizar también, chicos, ¿sí? Agarro, hago así como un choricito, lo envuelvo bien en papel film, lo puedo frizar y lo saco el día anterior, lo pongo en heladera para que se descongele y después lo saco a la mesada o a la cocina para que termine de tomar temperatura ambiente. Y después de 2 o 3 horas que está en te temperatura ambiente, ya estaría la masa para volver a usar, ¿sí? Así que, bueno, acá está esto. Vamos a estirar. Limpiar el palo, que acá corte las galletitas. Bueno, puedo hacer dos cosas. O hago un choricito como siempre hace la gente, así, ¿sí? Como veo que hacen muchos. Y cortar, ¿sí? Hago así, corto y saco 3 porciones acá, 3 porciones acá. Ya tengo seis, como diría, 6 tapitas de empanada, ¿sí?
La aplasto y empiezo a estirar. Como verán, tampoco necesito harina abajo, ¿sí? Eso es lo que tiene, así tiene que quedar la masa. No se tiene que pegar y tampoco se tiene que quebrar, ¿sí? Tiene que ser una masa que se pueda manejar, ¿sí? Ahí. Y, por ejemplo, una vez que estiré y tengo mi disquito, supongamos que este, hagamos de cuenta que es un disco perfecto de empanada, que yo la pueda repulgar, ¿sí? Que yo pueda hacer esto. Ahí. ¿Sí? Hago mi empanadita, la llevo al horno o la frito. Ahora van a ver cómo queda esta masa frita, pero se la puede repulgar, ¿sí? Es elástica, ¿sí? Así que la puedo volver a armar, miren cómo está, no necesita agregarle agua ni nada. ¿Sí? Así que ahora Martín va a fritar unas tortas fritas para que veamos. Se me pegó. La vuelvo a armar de nuevo. Está bueno eso que vean cómo se arma de nuevo. Ahí la aplasto. Y estiro. Estiro. Y las tortas fritas las pueden hacer del grosor que ustedes quieran, finita, más gruesa, tiene polvo leudante. Así que está bueno porque va a ayudar a que esa torta frita quede livianita, ¿sí? Acá tenés una, Martín. Ahí te pones. Tráeme un platito. ¿Sí te pongo? Ah, acá en la tabla te pongo, mira. ¿Está prendida la hornalla? ¿Apagaste el horno? No. Apágalo ya. Bueno, ahí le voy a estirar otra torta frita. Acá con esta pueden hacer masa de, o sea, pueden hacer tartas, porque esta masa sirve para hacer tartas. Sirve para hacer empanadas, sirve para hacer tortas fritas, como dije. Sirve para hacer, ¿cómo se llama? Fideos, ¿sí? Pueden hacer fideos rellenos, ¿sí? O pastas rellenas, quiero decir, perdón. Pueden hacer grisines también, ¿sí? Vicky, ¿se puede hacer ñoquis con esta? No, la verdad que no se me ocurrió. Ah, no, la verdad que no se me ocurrió. No, yo te No, ni pregunto. pensé eso. Yo, pastas, dije, bueno, y probá, porque yo la verdad que no, ni se me ocurrió pensar en eso, en probarlo como, yo lo probé como fideos nada más, Claro. ¿sí? Ahí, lo uno, lo bueno de esto que tiene es que vos la podés armar y desarmar las veces que quieras, no necesitas hidratarla ni nada, ¿sí? Ahí está, como ustedes están viendo que recién se me había quebrado cuando le pegué el tirón, ¿sí? Como ahora, porque está la mesa sucia, está con restos de harina. Ahora sí, la vuelvo a desarmar y la vuelvo a armar. Si la mesada tiene resto de masa o quedó algo pegado, también eso no ayuda. Así que por ahí también es tener, ¿ves? Por ejemplo, ahí. Ahí la tengo. Y el palo lo mismo. Bueno. Vamos a limpiar. Dale, que se caliente y vamos fritando. Simplemente esto, si vemos que se seca, ¿sí? Cuando yo estoy estirando y me mojo las manos nada más y sigo trabajando con la masa. Y si no hace falta, no, nada, nada de nada, ¿sí? Simplemente empiezo a acomodar la masa. Vicky, otra pregunta. Para hacer la tarta, que es importantísimo porque no hay tartas biomédicas, mirá que nosotros buscamos, se tiene que pegar donde vos pones la masa, en la bandejita, no sé cómo se le dice donde vos Placa. la placa, ¿se le pone aceite o algo o directamente le pones así? Sí, no, ponele aceite porque esta masa no tiene aceite. Claro, por eso te pregunto. Entonces le tenés que poner aceite, ghee, o margarina, no sé, o el aceite que tengas, ¿sí? La grasa que tengas, le pones para que no se pegue y le haces bien el bordecito, ¿sí? Perfecto. Ahí está. Y después, bueno, lo pueden pincelar con agüita y pimentón si hacen empanadas para que darle color, o con agua y pimentón y cúrcuma para darle color, o sea, buscarle darle color. Pero la masa de por sí ya tiene otro colorcito, ¿sí? Tiene un color así como amarillito, doradito, así que cuando lo cocinemos va a quedar bien, ¿sí?
No va a ser una masa blanca, como muchas veces uno ve, que a la gente no le gusta porque no tiene un color agradable o ese dorado que queremos todo en la masa, ¿sí? Y bueno. Y decime, ¿se puede pincelar con, para la gente que puede huevo, pincelar con huevo? Ok. Exactamente, mira, buena pregunta. Sí, la que pueda consumir huevo, como hicimos con las galletitas, pueden agarrar el huevo, la yema y colocarle ahí unas pinceladitas. Mezclamos bien, integramos bien en la yema y pincelamos nuestra masa de tarta o de empanada, ¿sí? Y ahora acá este pedacito con él. Y bueno, ahí estamos. Para hacer sorrentinos, añelotti, ravioles, ¿sí? También se puede hacer perfectamente. ¿Sí? No. La que quiera agregarle harina acá abajo para que no se le pegue, lo hace. ¿Sí? Yo trato de no usar harina, por eso es que, bueno, prefiero amasar de nuevo, volverlo a pasar, pero no ponerle harina, ¿sí? Y acá, ¿vieron que hice acá como un rectángulo? ¿Sí? Como para hacer unos ravioles. ¿Sí? Hago como un rectángulo. Acá, supongamos, agarro esta frutita, unos ravioles dulces. Cierro, ¿sí? ¿Sí? Vieron que la masa es así, no se seca, ¿sí? Ahí está. Y ahí ya tengo unos ravioles dulces, que los puedo poner al horno o los puedo o fritar, ¿sí? Ahí le hago este doblez, así como tipo una empanadita, si no, le paso, lo puedo hacer con la punta del cuchillo, como estoy haciendo, con la punta de un tenedor, así lo abro por otra vez. Bueno. Pero así como está, yo lo puedo fritar o lo puedo hornear. Y si fuera que lo quiero hervir, es lo mismo, ¿sí? Relleno con cuidado, ¿sí? Y lo llevo directamente al agua, a un agua abundante agua, y que lo importante de la pasta, de fideos, de lasaña, de cualquier pasta, es que el agua no esté al máximo burbujeando. Tiene que romper el borde, le agrego la sal, bajo a mínimo y que sigue hirviendo, pero tranqui, ese hervor tranqui, no esos borbotones que me van a hacer que esta masa se abra, toda se quiebre, que es lo que le pasa a mucha gente con las masas que compran o con las que hacen, ¿sí? Pero no es porque esté mal hecho, simplemente porque la cocción es muy fuerte, ¿sí? Es como meter un barquito en el mar y viste que empieza y el barquito se va a dar vuelta. Y bueno, acá lo mismo ocurre con estas masas. Bueno, a tinto mágico. Fritala los pajitos. Bueno, y ahora faltaría únicamente el postre para acompañar esas tortas fritas. Las tortas fritas las pueden poner, le pueden poner glacé o le pueden poner azúcar impalpable casera. ¿Qué más? Hay gente que le gusta salada, hay gente que le gusta espolvorear azúcar, ¿sí? O alguna jalea que puedan hacer ustedes casera, una mermelada casera, dentro de lo permitido. Pero las tortas fritas no únicamente son saladas, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir. Las tortas fritas se pueden comer a gusto. Es como los churros hoy en día. Vicky, No sé si sabes. y si ponemos la tarta, ¿cuánto tiempo es? Es decir, ¿cómo manejas la tarta? ¿La pones, la cocinás y después le pones el relleno? ¿O la pones la tarta con el relleno y haces todo? Los dos tipos de tarta que sabemos. La que rellenamos, que ponemos la base, ponemos el relleno y después lo tapamos, lo pincelamos con huevo o así nomás, o con aceite nada más, y lo llevamos al horno. Así se puede hacer, ¿sí? Como las masas comunes. Y lo lleváis y lo cocinás por lo menos por 25 minutos en horno precalentado, hasta que vos veas que tomó color los bordes y arriba y siempre en un horno medio. Y con respecto a si vos lo querés hacer ya con un relleno cocido y únicamente querés rellenar esa tarta, cocinamos como harías una tarta común de salada o dulce, donde la pinchás, ¿sí? O le pones
un papel manteca o alguna cosa para que no se levante, o si no, simplemente pinchas bien, bien, bien y lo llevas a cocinar por 15 minutos, porque bueno, ahí estamos trabajando únicamente con la masa, un horno precalentado, y siempre teniendo en cuenta de que cómo cocina mi hornalla, cómo cocina el horno, que si es fuerte, si es mínimo, si es lento, si es rápido, si es quema, si quema, no quema, bueno, ahí tenemos que nosotros trabajar a conciencia con nuestro horno. ¿Listo? Dar vuelta. Bueno, sacarlo ya. Dar vuelta, apenitas, un lado y del otro. Listo. Ahí está Martín fritando. Es eso nada más. Pero la tarta, esta masa se la puede conservar ya hecha. Es más, también pueden hacerla, ya estirar la masa, como hice recién. Estiran, le ponen el film o el papelito separador y lo ponen dentro de una bolsa, lo frizan, lo sacan antes como se tiene que sacar, o lo tienen 5 días, hasta 5 días en la heladera y pueden utilizarlo como tapa de empanada, como tarta, o para hacer grisine, o para hacer pasta. Y las pastas también se pueden frizar precocidas o crudas, ¿sí? También. Entonces, esta, ahí está. Cocina otra más. Otra más. Ahí ya me trajo Martín. No quiero sacar el mixer porque tengo que volver a usarlo, así que. Bueno. Acá trajo Martín, tengo un papel. Está caliente, vuelvo a agarrar así. La torta frita, miren cómo queda. Primero que nada, que es elástica, ¿sí? Eso, lo que parecía que no, hasta lo podemos usar como. Miren cómo es. Lo podemos sacar así. Lo tapamos con un paño, ¿sí? Para que concentre el vapor y el calor, como cuando hacemos los panqueques, y podemos ir juntando toda la cantidad como una torre y lo dejamos ahí hasta que enfríe. Y vamos a tener también unas tortas fritas flexibles, que las podemos usar hasta como tipo taco, ¿sí? Tipo las tortillitas, ¿sí? Pero miren lo que es esto. Súper, súper caliente, por eso no. Pero miren cómo queda adentro, si llegan a apreciar adentro el interior. Se nota hasta la miguita adentro finita que tiene, ¿sí? Así que hagan esta, es muy fácil, es económica, ¿sí? Y bueno, y se puede usar para muchas cosas, ¿sí? Ahí va a terminar de fritar Martín. Y aparte, Vicky, es como que es multiuso y es fácil. Haces doble de esa receta y ya tenés Claro. para. Haces ya un par de, o sea, dos discos para tarta, ya guardas. Haces una 6 o una docena de tapitas de empanada y ya la guardas, o ya las armas listas y las frisas listas. Puedes hacer unas galletitas saladas, porque también queda como unas marineritas. Si las haces finitas, las puedes pinchar, chachar, todo así bien, y las mandas al horno y ya tenés galletitas secas para poner después dentro de un frasquito y que, bueno, que sea tipo estilo unas marineras, unas crackers. Tiene muchos usos, o sea, sí, yo tengo que darle muchas ideas de esto, que tiene, es una masa que tiene mucha, mucho, mucho uso. Y ¿sí? La cuestión es, bueno, probarla y como vos dijiste, a ver, fíjate si puedo hacer ñoquis. Después te cuento. A mí me parece que Si no, no, porque viste que el ñoqui tiene no. huevo. A mí me parece. Con lo que sí te diría yo que uses la maquinita de hacer fideos, esa casera, las que, como yo Sí. tengo ahí una maquinita de hacer fideos, donde las puedes pasar y hacer los tipos ñoquisitos. Los tipos mostacholi, los Cállate que moñitos. yo la heredé de mi papá, la Sí. máquina de fideos, y un día vino mi primo Ah. hermano. No, mi primo hermano me dijo: Qué linda el sobrino. Qué linda, le digo, ¿sabes qué? Te la presto. Bueno, nunca más volvió. Es que no, yo ahí lo tengo. Esas cosas no se regalan, esas cosas no hay que. No. Aparte, no, no, esas cosas hacen falta más en estos momentos. Así que mira, cuando haces No. cocina, todo. Para mí todo es valioso. Yo, para mí todo vale en la cocina, así es. No, no me cuesta deshacerme de muchas cosas. Claro, obvio. Bueno, espero que les guste. Ya les dije, pueden hacerlo con marineras, como pastas, como grisines. Listo, seguís fritando. Bien. Como grisines, bueno, tiene miles de usos. Lasaña, ¿sí? Agarrar y hacer planchitas bien recortadas y poner, pasarla por agua. Sí, hervirla, siempre como digo, la pasta no hiervan en hornalla al máximo. Siempre que rompió hervor, ahí lo bajo y recién agrego la pasta.
¿sí? Nunca agrego la pasta si está hirviendo así fuerte, sino bajo, espero unos segundos que baje un poquitito los borbotones y ahí agrego la pasta. Y ahí la dejo que hierva 7 minutos, más o menos, que ese es el tiempo que lleva. Después saco. Y si voy a hacer lasaña, bueno, con una precocción de 3 minutos, ya está, 3, 4 minutos, lo saco, lo paso por agua fría a cortar la cocción. Y después, bueno, lo utilizo cuando quiero, al horno, ¿sí? Con los rellenos que tiene que tener la lasaña. Y ya estamos, ¿sí? Pero bueno, ese es más o menos el uso que tiene esto, ¿sí? Bueno, vamos sacando cositas. Ahora nos queda este postrecito que digo, bueno, es lo que coronaría el hecho de las galletitas, la masa de galletitas. Haríamos una tarta dulce, una masa de tarta dulce, ¿sí? Con galletitas decoradas, porque ya me estoy imaginando hasta hacer la base de la tarta. Le pongo el postrecito que vamos a hacer ahora y arriba le pongo todas las caritas. Así que ya miren cómo me estoy flasheando yo sola. Ya estoy haciendo ya otra receta. Bueno, ahí vamos. Acá tengo chía otra vez, ¿sí? Bien ahí hidratada. Esta lleva más tiempo porque necesitaba que sea más cremosa. Esta la hice ya cerca de mediodía. Necesitaba que tenga otra textura, ¿sí? Que sea como más concentrada. Por eso dejarla en la noche. Miren cómo está. Esta está más gelatinosa que la de la masa que hicimos recién, porque esta la hice más temprano, ¿sí? Todo tiene un tiempo, por eso es que uno va regulando, así, bueno, yo la quiero para pasta, la quiero para un postre, la quiero para una masa, y cuanto más tiempo lo dejamos, más chiclosa se vuelve, así más gelatinosa, ¿sí? Esta está hecha desde el mediodía, entonces miren cómo está. Miren cómo está que se queda pegada en la cuchara, ¿sí? Está, lleva bastantes horas, ¿sí? Miren cómo ahí voy a sacar y va a caer. Miren, es más denso esto. Justamente porque necesito que sea bien, bien gelatinoso para este postre. Vamos a hacer este paso. Tengo entonces la chía hidratada, ¿sí? Recuerden que por cada cucharada de chía, pongo más o menos unas 3 o 4 cucharadas de agua, ¿sí? Acá no estamos reemplazando huevos, sino que quiero hidratación. Acá tengo cacao, ¿sí? Después, frutas, la que quiera pueden poner en este postre. Pueden poner, como yo dejé acá, cerezas, dejé manzanitas trozadas. Le puedo agregar naranja si es que puedo, pedacitos de naranja, también cubitos. Estoy tengo toda la mise en plasta como para ir agregándole. Tengo ahí unas semillitas de girasol para ponerle algo crocante, ¿sí? Si no es girasol, le puedo agregar nueces, almendra, pistachos, si también me gusta. Bueno, ya digamos como que castañas de cajú también le podemos agregar. O sea, ahí ya vamos jugando como la textura, ¿sí? Pero vamos a arrancar con esto de la gelatina, o digamos esto de la chía, y este postrecito. Vamos. Le voy a agarrar. Voy a apagar acá el recipiente de la chía porque si no. Esto es. Se puede mantener en la heladera, se puede servir en copas, se puede servir en compoteras. Bueno, la manera de servirlo ya va a quedar para la creatividad de cada una, ¿sí? Y bueno. Agrego acá.
Ahora tengo que ver ya. No quiero olvidar ahora después. Bueno, acá le voy a agregar las cerezas y manzanas, ¿sí? Necesito humedad. Le podría agregar banana, pero bueno, yo quiero que vean que lo hago con este tipo de frutas, ¿sí? Kiki, Voy a picar un poquito. perdón, después mixeas todo, ¿no? Sí, Ok. ahora mixeo todo después. Perfecto. Es decir, pues yo tenía un pacientito que no comía pedacitos de fruta. Es decir, no, todo Sí. lo que. Entonces, bueno, no. Esto es Acá todo. todo, todo mixeado. Ok. Acá va todo mixeado. Puedo poner peras, pelón, manzana, durazno, puedo poner frutos rojos, arándano. O sea, acá en la mezcla con la chía, puedo poner todo lo que yo quiera en cuanto a frutas, ¿sí? Eso es lo más importante de esta receta, es que nos permite enriquecerla y endulzarla con con el tipo de fruta que nosotros elijamos, ¿sí? Ahí yo le agregué la mitad porque yo tenía más manzana, ¿sí? Tengo acá más cerezas, le voy a agregar, ¿sí? La voy a descarozar un poquitito y le voy a sacar la semillita. Ahí. Vieron que el color de la cereza también se transmite a las masas, por eso le decía yo, o al glacé, que también pueden ponerle dos o tres cerezas o un puñado de cerezas bien mixeadas al glacé para que les dé ese color moradito que tiene, ¿sí? Es como que volvemos a la antigüedad, a la época de los aborígenes, de los indígenas, o como en el norte, no sé si alguien pudo ir, ahí donde viven los huichis, los aborígenes del norte. Ahí trabajan con cosas naturales para teñir los hilos con los que hacen sus alfombras o pintan ellos, ¿sí? Trabajan con cosas de la vegetación, ¿sí? Porque esto no da color, ¿sí? Nos olvidamos cómo se trabajaba antes, en la época de los jesuitas y todos, ¿sí? Que se usaba mucho. Miren cómo me quedó teñido el paño. Esto transmite color y eso también le transmite a las telas, a los hilos, a las lanas. Y acá también pasa lo mismo con la comida, ¿sí? Bueno, acá le voy a agregar un poquitito de cascarita de limón, ¿sí? Esto ya es a gusto, es para darle sabor si yo quiero, ¿sí? Si no, lo puedo obviar, no es obligatorio, ¿sí? El que no quiera, el que no le guste, no le agrega. Le voy a agregar también cascaritas de naranja. A ver, Vicky, me suena a coco rallado, ¿o no? También está bien, justamente eso es lo que quiero. Abran la mente, abran la cabeza, ¿sí? Que Eso explota. quiero. Que ustedes digan, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me imagino esto? Esto es como imaginarse cuando vos vas a hacer un dibujo o un vestido o crear. Es la creatividad. La cocina es crear, ¿sí? Y decir, bueno, a mí cómo me gusta. Eso no me gusta, pero me gustaría con otra cosa. Y es probar también, es prueba error, siempre digo, ¿sí? Probar los sabores. Siempre es eso, no quedarnos con lo que dice una receta, sino también ponerle algo de uno. ¿Qué me gusta a mí? ¿Me gusta la canela? ¿Me gusta el jengibre? ¿Me gusta el coco? A mí me encanta el azúcar de coco, me encanta el coco, me gusta tomar mate de coco. Es riquísimo. ¿Viste? Con coco, tomar mate cambia todo. Entonces, bueno, es eso, ¿sí? Bueno, ahora sí. Voy a procesar.
Me paso pensando. Ah, bueno, cuando lo haga, bueno. Ahora va el cacao. No tengo cacao, le agrego algarroba, ¿sí? Pero para no ser una cana. Y lo mixeo. Ahí quedó. Kiki, acá pregunta Rodri, ¿se puede hacerse como helado? Exactamente. Ah, porque la chía le da Ya. la gel, le da la gelatina. Claro, lo puedes poner en el freezer un rato y se va a poner un poquito más consistente, ¿sí? Ahí está, mira. Sí, ahora Yo para hacer acá. palitos helados también. Claro. Acá tengo la copita para presentarlo así. Acá tengo la cerecita y acá tengo la semilla de girasol. Las semillas de girasol las puedo tostar si quiero para resaltar sus aromas y quede más crocante. Si no, directamente lo pongo así. También puede ser maní si quieren, ¿sí? O nueces. Bueno, ya ahí ustedes eligen. Yo elegí girasol porque, bueno, y le pongo acá un poquito de girasol, ¿sí? Y voy intercalando frutitas, ¿sí? Puede ser, yo que es, bueno, soy adulta, pero si son niños hay que sacarle el carozo. Le voy a poner cereza, ¿sí? Le puedo poner trocitos de manzana, de naranja, pero esto es para servir. Si yo no lo quiero hacer así, perfecto, ¿sí? Pongo. ¿Sí? Le pongo un poquitito de crocante, ¿sí? Y vuelvo a cargar. Le puedo poner naranjas en rodajas, ¿sí? Le puedo poner un poquito de ralladurita de naranja. Y de nuevo vuelvo a cargarle cereza, frutilla, durazno, lo que yo tenga, ¿sí? Yo acá uso esto porque es lo que tengo ahora, lo que conseguí, ¿sí? Y ahí le voy poniendo. Ahí. Y lo llevo a la heladera, que tome frío, ¿sí? Que se ponga bien consistente. Y va a ponerse un poquito más cremoso, más. Ahí. Si quieren ponerle más azúcar, o sea, más dulzor, bueno, pueden colocar stevia o xilitol, cuando prueben si es para un niño o ustedes ven que es poco el dulzor o que al chico no le va a gustar, o la niña o el niño. Y bueno, ah, perfecto. Ahí ya te lo hago. Ah, porque tiene la cereza, eso le quieres. Está bien, perfecto, hijo. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Y culmino con un poquitito de girasol. Ahí está. Ahí está. Y ahí estaría. Puedo poner unas galletitas acá, o sea, es una cuestión de creatividad nada más, ¿sí? Y ahí quedaría, ¿sí? Lo llevamos a la heladera. O rellenamos la tarta, como dije hace rato. Bueno. Y acá está Martín, que me trajo más tortas fritas. Miren. ¿Sí? Y esto está caliente. Esto sí, está Es el caliente. último. Bueno, este es lo que yo rellené hace rato. ¿Sí? A ver, una servilleta. Ahí. Este es el que rellené hace rato, que le puse.
la pe, no, la manzana y la cereza. Miren cómo queda. Queda riquísima así esa fórmula. Le pueden agregar hasta el azúcar impalpable antes de cerrarla, cierran y lo fritan y queda delicioso. Y arriba ahora espolvorear el azúcar impalpable, ¿sí? Así que bueno, también eso. Bueno. ¿Tienen preguntas? Si les gustó, no les gustó, bueno, me dicen todo porque es así, bueno, yo mejoro para la próxima y bueno, vamos viendo, ¿sí? Pero creo que es súper fácil, fueron esta receta y llevó tiempo sin el procedimiento, pero son prácticas sencillas, naturales, frescas, ¿sí? Pero Este postre es escúchame, riquísimo. Vicky, hiciste una entrada, un plato principal, un postre, todo en media, en 2 horas. Pero esto, Natalia, Sí. te aconsejo que hagas este postre. No Sí. sabes lo rico que es, lo rico que es. Me lo estás Así que tú, diciendo. así está, mira, está natural y es rico. Imagínate frío, más rico todavía sería. No, 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 tiene una pena, se lo estaba diciendo, mañana el postre. Y el resto vamos para Año Nuevo. ¿Viste? Ya Claro. estamos pensando para Año Nuevo. Sí. Recetas. Bueno, eso, preparen y manden fotos también, porque así yo puedo ver y me quedo tranquila. Sí, ¿cómo que no? Bueno, qué suerte Bueno. que les gustó a todas. Eso. Oro en polvo nos diste, totalmente, Moni, totalmente, oro en polvo. Estamos hablando con Rodri eso. Gracias. Aparte, crocante, crocante, lo que tiene que es crocante, ¿ves? Como galletitas queda. Entonces, eso es lo bueno. ¿Sí? Así que lo pueden hacer Espectacular. más grueso, más fino, ¿sí? Pero bueno. Para cualquier consulta estoy, así que no se preocupen, ¿sí? Bien, bueno, gracias, Puedo Vicky. responder Kiara. a todas las dudas que tengan ahí durante esta semana, la que necesitan alguna ayuda en alguna cosa, bueno, acá estoy. Por Dale. ahí es lenta mi respuesta porque estamos en el cambio de dirección acá donde yo trabajo en la provincia y bueno, están habiendo, tengo que cumplir algunos horarios, por ahí, bueno, no puedo estar con el celular a mano, pero cuando yo salgo o tengo un momento libre y lo miro y ahí respondo, ¿sí? Bueno, gracias, Vicky. Sí, muy buena la clase. Acá también hay cambios, acá también hay cambios de autoridades, así Claro. ¡Qué dile, qué cosa! Estamos con cambio de todas sí. partes. Claro, y yo como yo trabajo en la que es la ex Desarrollo Social y Trabajo, ahora se llama, como le puso el presidente de Milei, dirección, ¿cómo era? Ay. Desarrollo humano, ¿no es? Desarrollo. Desarrollo. Desarrollo humano. Ah, sí, Desarrollo exacto, humano. desarrollo humano. Y trabajo, así se Ah. llama ahora, desarrollo humano y trabajo. Bueno, También acá. excelente. Así que bueno, están haciendo todas las modificaciones. Bueno. Bueno, gente, les agradezco que les haya gustado. Para mí es una satisfacción saber que, bueno, que esto les gustó. Y bueno, nos vemos la próxima. Sí, que Sí, pasen una linda seguro. fiesta en familia. Disfruten. Y bueno, en la próxima iremos haciendo otras cosas que acá don Rodrigo a nosotros nos permita. Sí, vamos a Y hacer la próxima charla. que hable, porque mira, ahora fue dinámica la clase, gracias a Natalia, Rodrigo. La próxima queda Natalia, yo no. No, nosotros nos conocemos hace 37 años, van a ser, que pues éramos del secundario, éramos amigos de secundario, y siempre fuimos mejores amigos. Entonces, cuando nos pusimos de novios hace 15 años, la gente nos decía, bueno, se compensan, él no habla, vos hablas hasta por los codos, como, se compensan. Y bueno, porque a mí me pasa eso, cuando yo estoy con él ahí en la clase acá, digo, tengo más y él se queda mirando y, bueno, y yo me quedo como clic, 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 digo, ¿será que está bien? ¿Será que está mal? Bueno. Dice, viste, y me habla. Y digo, bueno, pero háblalo en la clase también, viste, porque nosotros nos mutamos, viste, todo el mundo Bueno, habla. soy tímido, soy Bueno, tímido. no, muy Dale. tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. nos vemos, chicos. Gracias, muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Gracias, Saludos a todos ahí. Vicky. Gracias, Chao, gracias, Vicky. gracias, muy bueno. Felices fiestas, gracias. Queda la Felices clase fiestas a todos. grabada Queda grabada, sí. para todos y felices Nos fiestas. vemos. Gracias, Vicky. Chao. Chao, gracias, buenas noches. Gracias a todos Chao. también. Muchas gracias. Ahí está.